Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de pasaron.
habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Thank you.
el clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Una voz vino del cielo diciendo: por tu misericordia.
Reproduciendo desde celular de mi sobrina. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo maravilloso que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad y por este privilegio que tú nos das, Señor, de tener este mensaje glorioso, esta palabra perfecta, dador de toda dádiva, oh Padre amado. Permite ser respetuoso, Señor, porque eres tú mismo a través de tu Santo Espíritu que iba a venir en este último tiempo, Padre. Te pedimos en esta tarde, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, porque ya no hay más tiempo, Señor, y ayúdanos a alcanzar rápidamente, comernos del libro, oh Padre amado. Apocalipsis 10, 8 al 11 es nuestra realidad, oh Padre amado. Entonces, permite entrar rápidamente en la cena de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original. Predicado este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Iniciamos este compañerismo en los párrafos 11. Dice: a las personas afuera en los carros, quienes no pudieron entrar, estoy colocando un pequeño instrumento aquí ahora. Enciendan su radio en 1150 y ustedes sintonizarán el mensaje en la radio de su carro. ¿Está lista la conexión para las cintas? Párrafo 12. Ahora, a todos mis amigos, tanto aquí como donde quiera que estas cintas puedan viajar, siento que le debo a la gente una explicación por muchas de las cosas que he dicho y he hecho. Tantas veces la gente ha venido hasta mí y me dicen: nuestro pastor dice, porque usted hace eso, hermano Branham. ¿Por qué usted dice esto? ¿Y qué es lo que lo hace actuar de esta manera? Ahora, con todo mi corazón, todo lo que he hecho, lo he hecho con la mejor intención que yo sé. Y todo lo que he dicho, lo he dicho de corazón. Y todo lo que he hecho para un propósito. Y procuraré esta mañana, con ayuda de Dios, explicar el propósito partiendo de la Biblia y por qué lo he hecho. 13. Y ahora, hay tal vez en un grupo de gente de esta magnitud muchos ministros aquí sentados y habrá muchos que oigan esto y desearía que tuviéramos tiempo suficiente para colocar todo lo que había pensado y escrito, mejor dicho, para traer también las escrituras al pueblo. Pero a mis hermanos, aun cuando ustedes pudieran estar en desacuerdo conmigo, ahora estoy hablando tanto para acá como para las cintas. Aún ustedes pudieran estar en desacuerdo conmigo en gran medida a causa de mi posición hacia lo que yo creo que es correcto. Y tienen el derecho de estar en desacuerdo conmigo mientras que lo vean diferente. Pero tengo la esperanza que en esta mañana, con la ayuda de Dios, seré capaz de mostrarles la razón de por qué he tomado esta posición. Párrafo 14. Ha habido muchas oportunidades en las que he reprendido a las iglesias, las denominaciones, la vestidura de las mujeres, la actuación de los hombres. Yo pienso que lo he sustentado completamente por las escrituras. Y nunca, ni una vez, Dios que conoce mi corazón, he tenido un mal sentimiento hacia alguno. No importa si ellos estaban en desacuerdo conmigo como están distantes el este del oeste. Aún así, yo los amo. Y mientras que tengo el Espíritu de Dios en mí, siempre amaré a su iglesia, su pueblo. No importa lo que ellos hagan o cómo me traten, eso no tendrá nada que ver. Yo aún los amaré. Párrafo 15. Recuerdo una vez un hombre llamado Moisés, aquella gente constantemente, como lo podríamos en nuestra expresión sureña, le hacían agravios, constantemente lo mantenían enojado. Todo era una murmuración o una queja y así sucesivamente. Pero Moisés, cuando llegó la hora de la verdad, cuando Dios dijo: sepárate de ellos porque voy a tomarte y comenzar una nación, Moisés se arrojó en la trayectoria de la ira de Dios y dijo: tómate a mí y no al pueblo, a los que aún él mismo había llamado rebeldes, rebelión contra Dios y contra él. Los amó tanto al punto que dijo: tómame a mí y sálvalos a ellos. Ese era Cristo en Moisés. Y si un hombre, no importa cuánto
Algún otro estuviera en desacuerdo con él. Si él no siente de esa manera, entonces hay una carencia de Cristo en su corazón, no de sus labios, sino de su corazón. Si él no siente de esa manera hacia la humanidad. Párrafo 16. Yo me asombré una vez, no para ser chistoso en este momento, sino que hubo una reunión en Chicago y un hombre de color estaba allí sentado y se mantenía diciendo: yo quiero ver al doctor Branham. Él tenía puesto un gran sombrero y grandes cruces de 8 o 10 pulgadas de ancho y de largo por todo su pecho, mantos y vestido muy extraño con anillos raros y collares de cuentas y todo lo demás. Y le dije al hermano Baxter, el cual era mi asociado: tráigalo a la oficina, yo lo atenderé. Y él se sentó delante de mí y me dijo: debería considerarlo como padre, reverendo o anciano, o como que quiera usted que yo lo considere. Y yo le dije: si usted me ama, llámame hermano. Y él, en respeto, así lo hizo. Y me dio su título, el cual, me tomaría unas cuantas líneas de escribir en el papel los títulos del nombre de la iglesia y su título en la iglesia. Párrafo 17. Pero él dijo una cosa que siempre está conmigo. Él dijo: yo estoy interesado en esto, hermano Branham. Él me dijo: yo estoy interesado en una sola raza y esa es la raza humana. Le dije: en cuanto a eso, nos damos la mano. Ese es mi interés de esta mañana. La raza humana por todo el mundo, por todo credo, todo color y por toda persona por la que Cristo murió. Y siempre he procurado hacerlo mi interés. Párrafo 18. Lo que voy a decir aquí probablemente me tomará 4 o 5 horas, así que después de aproximadamente 2 horas nos despediremos e iremos a comer. Luego regresaremos a las 2 en punto. Estén aquí antes de las 2 porque quiero comenzar exactamente a las 2. Estén aquí a la 1:30 si pueden. Entonces saldremos a tiempo para esta noche. Yo tengo que salir esta tarde para Tipton, Georgia, donde tendré un servicio mañana en la noche en el auditorio de una escuela secundaria. Solamente un servicio de predicación y luego a partir de allí yo no sé solo dónde él me dirija. El hermano Angenbrich y ellos llamaron del extranjero para comenzar allá inmediatamente por todo el oeste, dentro de Canadá y alrededor del mundo. Yo creo que los sabrán mejor después que haya terminado, si Dios me ayuda a dárselos a conocer de la manera que me es dado a mí. Entonces, después del servicio, ustedes entenderán. Así lo espero. Párrafo 19. Y entonces, si hubieran algunas cosas que ustedes no entienden, les pido que traigan sus Biblias y luego ustedes que tienen grabadoras puedan obtener las cintas, ponerlas en sus casas y sentarse con un corazón dispuesto. Solamente colóquenla y digan: Señor, ahora estoy calmado, voy a escuchar. Y entonces cuando capte algo, apague el reproductor y consulte las escrituras. Y la Biblia dice que Jesús dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Examinemos las escrituras y veamos si todo está correcto. Amén. Párrafo 20, por último. Ahora, quiero abrir, disculpen, aquí mismo, él me está señalando los diferentes micrófonos a utilizar. Hay tantos esta mañana y yo no sé cuál poner en funcionar. Ahora, volvamos a las escrituras. Comenzaré en Génesis y concluiré esta noche en Apocalipsis. Deseo leer una porción de la palabra comenzando en Génesis capítulo 1 y ahora si alguien quisiera tomar notas, busquen sus lápices y papeles y demás porque tengo muchas escrituras. Deseo mantenerme todo el tiempo leyendo en estas escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Él hizo Dios la expansión. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos
Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la palabra hablada es la simiente original, párrafo 21. Ahora, yo quiero comenzar esta mañana con mi texto para introducir el tema. La palabra hablada es la simiente original. Es en esto sobre lo que deseo basar el tema. La palabra hablada es la simiente original. Ahora, si usted pudiera notar lo que Dios dijo, produzca según su género. Lo que sea que fuere, debía producir según su género. Ahora, esta palabra de Dios es eterna. Dios, siendo infinito, no puede hablar una cosa y luego más tarde cambiarla por alguna mejor decisión, porque cada decisión de Dios es perfecta. Una vez que la palabra es hablada, nunca puede morir. Ella vive continuamente y no puede morir porque ella es Dios. Su palabra no puede morir más de lo que Él puede morir. Esa es la razón por la que leemos en San Juan capítulo 1, que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne. La misma palabra que fue hablada en el principio con su propósito eterno vino, fue hecha carne, y habitó entre nosotros, la palabra de Dios. 22. Hace algunos años oí que una mujer, ahora puede que esto no sea auténtico, pasaba su lengua por el radio, mineral reactivo, radiactivo, mientras lo mezclaba para revestir las manecillas de los relojes de pulsera y de bolsillo. Eso mató a la mujer. Y años más tarde, al conservar su calavera, como para una autopsia, dijeron que usted podía tomar instrumentos, lo que sea que ellos usaran, y aplicarlo sobre ese cráneo. Y como un rumor incesante, usted todavía podía oír ese radio moverse en su cráneo después que ella había estado muerta por años. El radio continuaba activo. 23. La palabra de Dios está en continuo movimiento. Me contaron que si tomábamos un instrumento que pudiera captar la voz de un hombre, la voz que habló hoy, 10.000 años después, piedra en medio de un estanque. Las diminutas ondas producidas que fallan en ser vistas por el ojo, siguen adelante hasta que llegan a la orilla. Y la onda sonora de nuestras voces viajan continuamente dando vueltas y vueltas al mundo. Por lo tanto,
Nuestras voces, lo que decimos, nos juzgará. Nuestro testimonio se levantará exactamente en contra de nosotros. Nuestras propias voces harán eco en nuestros oídos en el tribunal de juicio de Dios, cuando su gran instrumento capte toda voz que ha sido cuatro. Y hay solamente una vía para detener esa palabra equivocada. Este es el arrepentimiento. Amén. ¿Sí me escuchan? Amén. ¿Me escuchan? Mil disculpas, vamos a continuar con la lectura, párrafo 24, hermana Reina. Amén, amén. Párrafo 24. Y hay solamente una vía para detener esa palabra equivocada. Ese es el arrepentimiento. Solo Dios puede detenerla. Si no es detenida, ella continuará y lo alcanzará a usted en la eternidad. Por consiguiente, Dios siendo perfecto y su voz eterna, su propia voz tendrá que alcanzarlo. Por lo tanto, Él debe ser perfecto en toda decisión. Porque cuando Él dice algo, eso tiene que continuar hasta el fin y regresar para el juicio. 25. Ahora, si usted estuviera entendiendo o tratando, verá por qué siempre he tomado la posición que tengo por la palabra de Dios. Y es porque todas las otras cosas perecerán. Dios es eterno y su palabra es eterna. Ahora, mientras ustedes estudian, yo procuraré hablar lo más despacio que pueda, de manera que capten las palabras. Y lo hago también por las cintas. Lo que ustedes deben saber es que esta Biblia es la palabra de Dios. 26. Ahora, sabemos que nos estamos acercando a un juicio, que la voz de Dios está moviéndose para alcanzarnos en algún lugar, porque le fue dado a todo mortal el oír. Los ministros son responsables de tomarla. Y si la voz de Dios tiene que alcanzar a toda persona, entonces usted tendrá que oírla, bien sea aquí o en el tribunal del juicio. Así que si la iglesia tiene la voz de Dios, entonces usted debe oír la voz de la iglesia como nuestra gente católica nos dice. Y cuando ellos mismos están tan confundidos por diferencias en sus doctrinas, la romana, la griega y sus diferentes clases, entonces
No puede haber ningún lugar en el cual tener fe, porque ¿cuál es la iglesia? 27. ¿Está la iglesia católica correcta? ¿O es la iglesia griega la correcta? ¿O es alguna de las otras iglesias la verdadera? ¿Están los luteranos correctos? ¿Tienen razón los bautistas? ¿Están en lo correcto los metodistas? ¿Están correctos los presbiterianos? ¿O quién tiene la razón cuando hay tanta diferencia entre ellos? Una está tan lejos de la otra como lejos está el este del oeste. Pero en mi opinión, la voz de Dios es el juez. Así que la voz de Dios es tan perfecta, tiene que venir de alguna fuente perfecta. Y si los hombres la traen por una vía o por otra, con sus diferencias denominacionales, entonces no hay manera de depositar nuestra fe con certeza en lo que ellos están diciendo. 28. Espero que esté claro. Fíjese, uno dice que este es el camino, otro dice que usted debe unirse a esta iglesia. Solo esta iglesia tiene la salvación. Esa es la versión católica. Los luteranos vienen y dicen que ellos son el camino. Aquí surgen los metodistas con otra cosa, los bautistas con otra cosa, los pentecostales con otra cosa, y parece que están en tal grado de confusión. Entonces, cuando usted lleva esta palabra escrita a nuestros hermanos, muchos de ellos dicen, aquellos días no son los de ahora. Otro dice, es solamente una historia. El otro dice, es un libro de poemas. El otro dice, la iglesia tiene el derecho de cambiarla. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde hay un lugar de reposo para la fe? 29. Cuando Dios, siendo eterno, yo creo que si nosotros vamos a ser juzgados, y lo seremos, será por la palabra de Dios, a la cual ha sido dada la comisión. Luego, si nosotros vamos a ser juzgados mediante esa palabra, entonces Dios sería un Dios injusto al poner tal confusión sobre la tierra y la pobre mente humana tan confundida no sabría qué hacer. Y uno se unirá a este y luego se unirá a aquel. El pobre individuo, mientras piensa, está procurando encontrar un lugar correcto. Él escuchará a esta denominación, entonces oirá a la otra denominación, y esta parece ser mejor que aquella. Irá y a la primera cosa, él se volverá a donde estaba primero. Él simplemente no sabe qué hacer, pero si Dios va a juzgar al mundo mediante algo, será por medio de su palabra. Yo creo eso. Párrafo 30. Y ahora, mis hermanos, cuando digo esto, lo quiero decir no solamente a este pequeño grupo aquí esta mañana, sino también a donde estas cintas estarán siendo enviadas alrededor del mundo. Yo quiero que tengan paciencia conmigo por un momento y piensen en eso, que tiene que haber algún lugar al cual venir para juicio. Entonces algunos de ellos dicen, la versión del rey Santiago o alguna otra versión, y ahora están haciendo una versión estándar o algo así. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 31. Dice, yo creo que si Dios fuera el Dios soberano, como ciertamente Él es el eterno, Él tiene que cuidar de ello. Depende de Él. Si yo quiero ir al cielo a su lugar, depende de él el proveerme de un lugar donde yo sepa qué hacer, algo sobre lo cual usted pueda colocar su mano y decir, esto es, está de acuerdo con eso, tiene que hacer, haberlo. Depende de él, si no, él sería injusto. Párrafo 32.
Si yo dijera, Señor, yo fui un luterano, y el otro dijera, bien, yo fui un católico, bien, dos estarían protestando uno del otro. Ahora, ¿qué va a hacer el pobre hombre? ¿O qué si la Iglesia Católica está en lo correcto? Entonces todos los luteranos están perdidos. ¿Qué si los luteranos tuvieran la razón? Todos los católicos están perdidos. Fíjese, usted tiene que conseguir algún lugar en el cual la fe pueda tener su lugar de reposo. Y por mí, no sé cómo se siente al respecto, pero para mí la Biblia es la infalible palabra de Dios. Y yo creo que Dios ha tenido cuidado de su palabra para que no haya en ella ni una sola tilde fuera de lugar. 33. Mi hija Rebeca me estaba diciendo, papá, en la escuela aprobamos que el mundo tiene millones y millones de años de edad. Entonces, ¿no contradice eso la Biblia? No, señor, no la contradice. Bien, dijo, si los diferentes estudios de rocas y formaciones estalactitas y estalagmitas, etc., prueban ese goteo de agua de millones de años y Dios dice que Él hizo los cielos y la tierra en solo 24 horas. ¿No refutaría eso la Biblia? Yo dije, no. Si usted notara lo que Dios estaba haciendo a Moisés respecto a la Biblia, Él dijo, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Punto. ¿Cuánto tiempo le tomó? No es nuestro asunto. Entonces Él sigue adelante y comienza el tiempo de Dios de implantar las simientes en la tierra. Sin embargo, en el principio pudieron haber sido cientos de billones de trillones de años, millones de tiempo. Pero Dios creó los cielos y la tierra, punto. Eso lo concluye. Eso es el principio. Fíjese, Él no comete errores. Pablo, el gran predicador, le dijo a Timoteo que estudiara para probarse a sí mismo, trazando correctamente la palabra de Dios. Estúdienla de todo corazón, y eso es lo que yo procuro hacer. 34. Ahora, con mi fe en la palabra, así, entonces yo no puedo tomar alguna interpretación privada, porque la Biblia establece que ella no es de interpretación privada, solo fue revelada por el Espíritu. Yo conozco la escritura, pero ahora mismo no sé exactamente dónde está en la Biblia, pero ustedes que están tomando nota la encontrarán. Creo que está en Pedro, donde la Biblia dice que ella no es de interpretación privada. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de carta de Pedro 1, 20, 21. Por consiguiente, si un escritor inspirado dijo algo y si eso estuviera equivocado, entonces ¿cuántas otras partes de ella estarían equivocadas? O todo está correcto o todo está errado. Usted no puede hacerlo de ninguna otra manera. Así que bien, en relación a la iglesia, usted dice, bien, entonces la iglesia. No, si usted fuera a la iglesia, entonces ¿cuál iglesia está correcta? ¿Cuál iglesia tiene la razón? Fíjese, usted tendrá que regresar a algo en lo cual esa fe pueda reposar. Y para mí es en la palabra de Dios, creyendo que esta Biblia es el programa de Dios para la gente. Siempre lo ha sido. 35. Jesús dijo que las escrituras debían ser cumplidas. Eso es todo lo que está escrito en las escrituras. Ahora tengan esto en mente porque ustedes, quienes están oyendo la cinta, al final de estas cintas encontrarán que vuelvo a ese punto otra vez. Que todo lo que está en las escrituras debe ser cumplido. Permitan que eso penetre solo por un minuto. Congregación. Todo esto que está en las escrituras tiene que ser cumplido. Así que si Dios dijo alguna cosa, allí lo tiene. Tiene que ser cumplido. Y si no se cumple, no es la palabra de Dios. Entonces, si resulta que esa no es la palabra de Dios, ¿en dónde estamos? Tomaremos algo que se parece a Dios o a alguna cosa que queremos hacer. Así que, así como dice la Biblia, comamos, bebamos y estemos alegres porque mañana moriremos. Ve. 36. Ahora, si esa no es la palabra de Dios, entonces todos nosotros estamos perdidos. Y si es la palabra de Dios, Dios está absolutamente ligado por su honor.
El Dios quien es la fuente de todo honor, quien es el principio de todo honor, quien es el origen de todo honor, tiene que permanecer fiel a lo que Él dice. Y si esto no es la palabra de Dios, entonces, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿O hay un Dios? Párrafo 37. Usted dice, hermano Branja, yo lo siento en mí. Los paganos pueden decir la misma cosa acerca de sus ídolos. Viajar le ayuda mucho porque usted puede verlo con sus propios ojos. Así que yo creo porque pude mirar y ver esto. Sí, yo creo que por cuanto fui cambiando de esta manera. Yo creo por cuanto fui cambiado de esta manera. Yo hago eso también, pero recuerden que los paganos hacen la misma cosa. Vaya, la moral de algunas de aquellas tribus de África haría que los americanos se llaman a sí mismos cristianos, se sintieran avergonzados de sí mismos. La moral y la pureza dentro de la gente que adora ídolos paganos. Así que quizás eso sea Dios. ¿Ve lo que quiero decir? Fíjese, cuando usted mira a las cosas por las apariencias, aquí hay un gran círculo que usted debe recorrer. De manera que tendrá que tener algún lugar al cual regresar y colocar sus manos. 38. Ahora tomemos las afirmaciones de los luteranos. Ellas fallan. Tomemos las afirmaciones católicas. Ellas fallan. Tomemos las afirmaciones de los bautistas y de los pentecostales. Ellas fallan. Así que usted no puede depositar ninguna confianza en ellas. Pero no hay nada escrito en esta Biblia que Dios no haya probado a través de alguien ser la verdad. Es la verdad. Como repetidas veces he dicho, quizás mi fe no subirá donde la fe de Enoch subió, pero ciertamente no serviría de absoluto en el camino de alguien que pudiera subir allí una gran fe. 39. Ahora, estamos obteniendo este fundamento de las razones por las cuales yo creo la Biblia y es de donde tomo mi tema. Lo siguiente que quiero decir es que yo no creo que la Biblia se contradiga a sí misma y he propuesto un reto alrededor del mundo para cualquiera que afirme tal cosa, que venga y me lo pruebe. Venga, pruébelo. La Biblia no se contradice a sí misma. Es usted contradiciendo la Biblia. Dios no puede contradecirse a sí misma. Si lo hiciera, entonces él no sería Dios. Y si esta palabra es Dios y la contradice, usted hace que Dios se contradiga a sí mismo. Entonces, ¿dónde está su Dios? Más bien es una torpeza. ¿No lo hace complicado? Párrafo 40. Si Dios se contradice a sí mismo, él no es más de lo que yo soy, no. O no, es más de lo que usted es, porque él se contradice a sí mismo. La palabra está allí, pero está escondida de los ojos de los sabios y los entendidos. Ese es el porqué algunos dicen que hay una contradicción entre Mateo 28 y 19. ¿Dónde está? Id, enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, con Hechos 2:38 que dice, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesús. No hay tal contradicción. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje. La palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga. Párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 41. Todo aquel que alguna vez fue bautizado tuvo que ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si usted no fue bautizado usando el nombre de Jesucristo, entonces no está bautizado en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Usted está bautizado en alguno de los títulos que pertenecen a un nombre. Si no es la revelación correcta, entonces la Biblia estaría errada cuando siguió adelante y todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero si en la Biblia cada uno de los apóstoles a lo largo de toda la edad bautizaron en el nombre de Jesucristo, después que Jesús los comisionó a ellos a bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces la Biblia absolutamente se contradice a sí misma. Pero si usted lo mira con atención, no es así. Ellos hicieron exactamente lo que él dijo.
no en los títulos, sino en el nombre. Así que no hay contradicción. 42. ¿Cuántas cosas más pudiera yo extraer de aquí que hasta las tengo anotadas, donde la gente dice que ella se contradice? He pedido durante 25 años, casi 30 ahora, que alguno me lo demuestre. No lo hay. No, señor. Allí está la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y nuestra fe descansa precisamente allí, exactamente sobre lo que Dios dijo. No trate de interpretarla. Solamente dígalo en la manera que ella lo dice. No ponga ninguna interpretación privada y crea que no hay nada más. 43. Ahora, espero que si esto hiere, que no sea yo. Estoy procurando decir porque creo lo que creo y actúo en la manera que he actuado, las cosas que he hecho. Estoy tratando de mostrar al mundo que he hecho esto porque esta es mi convicción. Yo creo que cualquier palabra que sea añadida a esta Biblia y cualquiera que sea culpable de hacerlo, su parte le será quitada del libro de la vida. Apocalipsis 21. Cualquiera que añadiere o quitara. Yo no creo en ningún credo, en ningún dogma, en nada más, sino solamente en la palabra literal de Dios. Es el plan de Dios. Cualquier otra cosa es pecaminosa. Se tendrán que dar cuenta de eso y estará eternamente perdido cualquier hombre, credo, denominación o cualquier cosa que añada o quite una sola tilde de esta palabra. Dios, quien no es un Dios del día de ayer, que escribió un libro y lo entregó en manos de un grupo de hombres para que sean confundidos y todo lo demás, luego vaya a juzgar al mundo con ese libro. Pero el Dios que la escribió vive, vive en su palabra y afirma su palabra. Ahora, al estudiar las cintas, quiero que estudien con mucha atención este comentario. 44. Ahora, yo comienzo en Génesis y estoy terminando en Apocalipsis, enlazándolos, que esta es la palabra de Dios. Apocalipsis dice que cualquiera que quitare de ella o le añadiera, al mismo le sería quitada su parte del libro de la vida. Tengo la escritura y la citaré en un momento. Apocalipsis, el último capítulo. Ahora, ¿qué nos muestra ese primer capítulo? Es el primer capítulo que es la palabra. Ella es eterna. No se le debe adulterar, añadir o quitar. ¿Ve? No debe ser adulterada. Dios vela por ello. No debe serle añadido nada. Nada puede ser quitado de ella porque es eterna. Ahora, para fundamentar, para mostrarle lo que estoy tratando de decir, es que lo que está entre estos dos, desde Génesis hasta Apocalipsis, no podrá ser mezclado con ninguna otra cosa. 45. Ahora, aquí es donde vamos a diferir a partir de este momento hasta las 5 de la tarde, ¿ve? Aquí es donde vamos a diferir. ¿Cuántos están de acuerdo que este es el libro de juicio de Dios, que seremos juzgados de acuerdo a la palabra de Dios? No le será añadido o le será quitado. Entonces, ¿por qué estas cosas han sido hechas? Ahora estamos entrando a esto. Porque esto ha sido hecho de una manera tan drástica, vamos a encontrarlo entre Génesis y Apocalipsis, aquí mismo, en nuestra edad y a través de las otras edades. Ahora, permítame hacer esto bien claro para las cintas. Después que les he dicho porque yo creo la palabra y que Dios, y que dice Dios acerca de ella, y cómo no se le debe quitar o añadir, quiero entrar en la parte densa de ello, al contexto de este largo tema que he trazado, explicárselo y mostrarle qué sucedió. Entonces usted pueda ver la razón por la que creo lo que creo. ¿Ve? 47. Ahora, ella no puede ser mezclada y no puede cruzarse con algo más. Ella no se cruzará. Hoy es un gran día de hibridación de animales, maíz, trigo, lograr un producto de mejor apariencia, pero no es bueno. Está corrompido. No hay vida en él. Muere.
no puede reproducirse a sí mismo, está muerto, porque todo lo que tenemos sobre la tierra, hoy en su forma original, es una palabra hablada de Dios. 48. Esa es la razón por la cual una mula, un animal de nacimiento bastardo por un cruzamiento, no puede reproducirse a sí mismo otra vez. Dios hizo al caballo y al burro. Usted cruza estas dos especies y obtiene una mula. Es un híbrido. Por consiguiente, no puede reproducirse de nuevo. Vamos a tocar la simiente de la serpiente dentro de un momento. No puede reproducirse de nuevo. 49. Ahora, ¿cuál es mi tema? La palabra hablada es la simiente original. Quiero demostrar eso. Abramos en Mateo 24, 35. Mientras escudriñamos las escrituras por un momentito. Y yo veré cuánto tiempo tenemos. Deseo leer aquí una palabra que Jesús dijo. Mateo 24 y verso 35. Muestra cuán eterna es esta palabra. Lo que nosotros hemos estado hablando. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. 50. Ahora, ¿puede usted mezclar algo con eso? En el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y verso 19, me gustaría leer esto. Apocalipsis, capítulo 22, verso 19, y ver lo que dice. Comencemos con el verso 18. Porque yo protesto a cualquiera. Ahora, recuerde desde el mismo Génesis, donde él habló la palabra, ¿ve? Porque yo protesto a cualquiera. Eso es a un sacerdote, papa, obispo, presbítero o lo que sea, que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué acerca de sus dogmas? ¿Qué acerca de sus credos fuera de la escritura a los que usted está escuchando? De todas las denominaciones, no hay ni una con excusa. Y si alguno quitare de las palabras, diciendo que no es igual, usted sabe, ¿ve? Quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos con este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. La palabra hablada es la simiente original. El año 6203-18. Párrafo 51. Aunque él sea un predicador, fíjese, aunque sea un miembro de iglesia de toda su vida, aunque sea un obispo o un papa, quien sea que quite una palabra de estas, solo una palabra, se da cuenta que fue solo una palabra que Eva dudó lo que causó todo el problema. Una sola palabra hablada de Dios que Eva dudó que fuera la verdad, y eso causó que toda enfermedad, toda dolencia, todo bebé que sufre, produjo todo hospital que es construido, toda operación que ha sido llevada a cabo, toda muerte que ha ocurrido, porque una persona descreyó una sola palabra. Allí lo tiene. 52. ¿Qué pretendió hacer Eva? Cruzarla, mezclarla con alguna cosa. Usted tiene que tomarla de la manera que Dios la habló. Ella no se mezcla con nada. No, señor. Una vez Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, me dijeron que un grano de mostaza no se cruza. Ustedes no pueden mezclarlo con nada. Pueden mezclar otros granos, pero no el grano de mostaza, porque él no se. Y si usted tuviera ese tipo de fe que toma una sola de las palabras de Dios, allí es donde tantos evangelistas fracasan.
Entraremos a eso más tarde. Como ellos dicen, nosotros creemos esto y tomaron eso, creerán esa sola palabra y ya está. Pueden hacer que funcione, pero ¿qué acerca de la otra que le sigue? Bienaventurado es aquel que cumple todos sus mandamientos. Amén. Él tendrá el derecho de entrar en el árbol de la vida, no así los que son hechiceros, perros, fornicarios y demás. Ahora, tengo una audiencia mixta. Sin embargo, tengo una gran cantidad de contexto aquí que es realmente contundente. Así que quiero que ustedes, hermanas, entiendan, fíjense, estén seguras de entender. 53. Ahora, es la razón por la que creemos que ella es la palabra de Dios. Por consiguiente, la palabra hablada de Dios es original y todo lo que Dios creó, llamó a existencia, es original. Y usted tiene, y usted puede hacer híbrida alguna cosa de su creación secundariamente. Esa es la razón por qué Eva pudo hacer lo que hizo con su propia simiente, porque ella no estuvo en la creación original. Ella es un subproducto del hombre, no de la creación de Dios. Dios creó todas las cosas y luego él tomó una parte de su creación e hizo una ayuda idónea. Esa es la razón por la cual usted puede cruzar la especie de un burro y la de un caballo, pero eso no tendrá continuidad. Es muerte, pero el original tiene vida. Él volverá a reproducirse. Espero que usted pueda verlo ahora. El original tiene la vida, así que es la razón por la que pienso que las sectas, las denominaciones y las organizaciones mueren. La historia prueba que cada una de ellas está muerta. Ellas nunca más se levantaron, nunca lo harán. No pueden reproducirse a sí mismas otra vez. No tienen nada con qué reproducirse. Ellas son estériles. Esa es la razón por la cual los hijos de Eva mueren. 54. Ahora, me estoy tomando mi tiempo para dar oportunidad a la gente de estudiar. No quiero ir deprisa. Quiero simplemente tomarme mi tiempo. No sé lo que sucederá aquí en adelante, pero quiero dejar esto a la gente de tal manera que si algún día Dios me no vivo para hacer su venida, el mensaje aún continúe viviendo, ¿cierto? Quédese con la palabra. 55. Ahora recuerde, cada palabra hablada de Dios es la simiente original. Dios plantó todo en la tierra por su palabra y mientras usted se queda con la simiente original, ella volverá a reproducirse exactamente igual otra vez. Al cruzarla, ella muere. Y Eva, la mujer, fue la primera cosa híbrida que hubo. Ahora, espero que no detengan las cintas hasta que profundicemos y probemos eso en un momento. Fíjense, les mostraré justamente por qué. 56. Ella fue una productora de híbridos, una novia, note. Por eso produjo muerte, por tratar de tomar la palabra de Dios y mezclarla con alguna sabiduría. ¿Eh? Se supone que usted no haga eso. Si cree que tiene sabiduría para explicarla, simplemente diga, Dios lo dijo. Y eso lo concluye. Dios así lo dijo y eso es todo lo que tiene que ser. Si usted no puede explicarlo, déjelo en paz. Solamente diga que es de esa manera porque Dios lo dijo. Fíjese. Solo diga, Dios así lo dijo. 57. Ahora note, no se mezclará, no debe ser adulterada. Dios castigará al que lo haga y no se cruzará con nada más. Es la palabra de Dios únicamente. Dios no necesita la palabra de ustedes con la de Él. No se supone que nosotros hablamos nuestras propias palabras. Se supone que prediquemos su palabra, la palabra de Dios. 58. Ahora, por lo tanto, la verdadera vida solo puede venir o reproducirse a sí mismo conforme a su original. Examinen eso ahora y cuando estén escuchando la cinta, la vida solamente puede ser reproducida conforme a su original, de la manera que comenzó en el principio. Entonces se reproduce a sí misma, ¿ve? Si no lo hace, es un híbrido, se acaba. Algunos de ellos se extinguen en la primera generación. ¿Se fija? Se terminan allí mismo. Pronto se encuentra en decadencia. No puede reproducir la vida correcta porque son híbridos. 59. La Biblia dice en Génesis 1:11. Dios dijo,
que cada simiente produzca según su género. Ahora, cuando Dios lo dijo, eso lo concluye. Está establecido para siempre que cada simiente produzca según su género. Mezclarla produce una super cosecha. ¿Una super cosecha de qué? Escuchen ahora. Vamos a continuar. Estoy procurando mantenerme en el texto del tema y poder predicar basada en él y tratar de evitar mezclarlas. Mezclar produciría una super cosecha como está comprobado. Pero, ¿qué clase de cosecha? Una cosecha de falsedad, de muerte. Cruce su maíz y producirá una gran y mejor cosecha, de mejor apariencia, pero que está muerta. Plántela de nuevo y no podrá reproducirse otra vez. Está acabada, está muerto, como Eva, ¿ve? Ella dio a luz una cosecha híbrida. Mirémonos hoy y ustedes pueden ver a su alrededor y darse cuenta que es la verdad. Seguro que lo hizo. No era el propósito de Dios, no, Señor. Retenga eso mientras regreso a algo a lo cual estoy pensando ahora mismo. ¿Se fija? 60. Mezclarla produce una cosecha híbrida. Y en cuanto a la reproducción, una cosecha híbrida es una cosecha muerta. No puede reproducirse a sí mismo, no puede, porque Dios así lo dijo. Ella tiene que producir según su género y usted la ha mezclado. Ahora usted puede ver a la iglesia allí mismo, donde vamos a finalizar. Ella muere allí porque no puede producir según su género, porque está mezclada. Usted no puede hacer nada con eso. Está muerta, está acabada, correcto. Ese es el porque cada generación tiene su propio avivamiento, una oportunidad en la palabra. Oh, el Dios soberano en el juicio, el grupo de Juan Wesley se levantará y estos metodistas almidonados de hoy tendrán que dar cuenta. Lutero se levantará, los católicos se levantarán y más atrás Irenio, Martín, Policarpo y todos los demás y aquellos que mezclaron la palabra de Dios con dogma tendrán que enfrentar el juicio. Este grupo de luteranos que siguió el avivamiento de Lutero responderá por lo mismo. El grupo de bautistas que siguieron el avivamiento de Juan Smith harán la misma cosa. Los de Alexander Campbell harán igual. Y los pentecostales harán la misma cosa. Ese avivamiento original, cuando el Espíritu Santo cayó, llamó fuera a un pueblo y Dios estaba procurando traerle su palabra y ellos lo organizaron. Se establecieron, se denominaron y allí mismo murieron. Usted dice, pero mire lo que están haciendo. Hoy entraremos en eso un poco más tarde. Ahora solo estoy colocando la simiente. Luego vamos a mostrarle lo que sucedió. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. La palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1963. Continuamos la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga, párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, la palabra hablada es la simiente original, párrafo 61. Ahora, esa es la razón por la cual cada generación tiene su propio avivamiento. Dios levanta a un hombre, lo establece con su palabra y arranca con él el mensaje para esa edad. Y tan pronto como ese hombre es sacado de la escena, alguien más lo toma y lo mezcla. Pudiera detenerme aquí por un minuto. No tenemos apuro. Regresemos. Eso es exactamente de la manera que comenzó en el principio, en el Génesis. Dios plantó su cosecha de la raza humana y Eva la mezcló. ¿Ve lo que sucedió? Así que hay un juicio para Eva. 62. Lutero plantó y todos los demás. Cristo plantó. Los apóstoles plantaron. Los profetas plantaron. Nos dijo Jesús, ¿a cuál de los profetas que Dios envió no persiguieron vuestros padres? ¿No enseñó él que una vez un rey envió a su siervo? Luego envió a otro siervo y así sucesivamente. Y luego finalmente les envió a su hijo. ¿Ve? Cada generación recibiendo, porque se está repitiendo exactamente lo de Adán y Eva en el principio. La primera cosecha en el jardín del Edén, la mitad de ellos perdidos, las vírgenes fatuas, las vírgenes prudentes.
Unos guardaron la palabra, los otros la hicieron híbrida. Desde el principio y de allí en adelante, tan duro como pueda ser, exactamente igual ha estado pasando a través de las edades. Lo probaremos aquí por la palabra de Dios y por la historia. Eso es correcto, la hibridación. 63. La hibridación comenzó primero en el Edén, allá en el Génesis. Es el principio. Y finaliza aquí en Apocalipsis, en la segunda venida de Cristo. Ahora recuerde, correctamente, ese es el porqué cada generación tiene su propio avivamiento. Ella tiene una oportunidad en la palabra. Luego la hacen híbrida en vez de mantenerse en ella. Van en busca de alguna otra cosa. 64. Mi misión para la que yo creo que Dios me ha llamado, tengo que decir algunas cosas personales hoy, porque eso es lo que les dije que haría y diré al mundo. ¿Cuál es mi misión en la tierra, según yo creo? Precursar la palabra venidera, ¿ve? La palabra venidera, la cual es Cristo. Y Cristo en él tiene el milenio y todas las cosas porque él es la palabra, ¿ve? 65. Bien, eso dijo en Juan 3.5, si desean anotarla. Juan 3.5, todos nosotros aquí la conocemos. Yo abriré la página. Quizás alguien que esté oyendo la cinta pudiera no poder buscar la página justo en ese momento. Y leeré aquí en San Juan capítulo 3, el verso 5. Y veremos lo que Jesús dijo. Podríamos comenzar un poco antes desde el verso 3. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 66. ¿Es esa una simiente? Cada palabra hablada de Dios es una simiente. Eso es correcto. Voy a probar eso en un minuto, en donde Jesús así lo dijo. Cada palabra hablada de Dios es una simiente. Entonces, a menos que un hombre nazca de nuevo, ¿por qué él debe ser nacido de nuevo? Porque él está muerto en la condición en la que está. Es un híbrido. Tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque él nació en pecado a partir del pecado de Eva. Formado en iniquidad, venido al mundo hablando mentiras. Él es un mentiroso para comenzar. No importa cuán inteligente, educado, lo que él sea, es un mentiroso. La Biblia dice que lo es, ya sea cuán santos fueran sus padres o cualquier cosa. Él es un mentiroso para comenzar. Y la única manera que puede decir la verdad es decir lo que es la verdad, a través de sus propios labios. Esa es la única manera que la verdad puede venir, porque cosa contraria a esa palabra, él todavía es un mentiroso. Amén. Eso es bastante contundente, pero es lo que Dios dice. Sea la palabra de todo hombre mentirosa y la mía verdadera, ¿ve? Cualquier cosa contraria que venga de sus labios para negar esta palabra o colocarla en alguna otra raza o en alguna otra generación o lo que sea, él es un mentiroso. Eso es exactamente. Él tiene que ser nacido de nuevo. Entonces verá toda palabra. La única manera por la cual puede nacer de nuevo es que la vida de Dios en él produzca eso, vida. 67. Una simiente debe tener agua para crecer. Ahora, usted coloca una simiente en la tierra y si no hay humedad en el terreno, entonces es polvo y no crecerá en el polvo. No puede. Tiene que tener un cierto porcentaje de humedad o no crecerá. ¿Es eso correcto? La letra mata. El Espíritu nos da vida, fíjese. Ahora debe tener humedad para crecer. Su palabra es una simiente. Ahora, para probar eso, abramos en Lucas capítulo 8, verso 11, y vean si esto es verdad o no. Si la Biblia dice que su palabra es una simiente o no. Lucas capítulo 8, verso 11. Y veremos lo que Dios dice al respecto. Ahora, él sigue adelante y comienza a decir: hay muchas cosas que decir al respecto. Comencemos en el verso 4 y leamos. Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él,
dijo por una parábola. Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. 68. Humedad. Bautistas, presbiterianos, luteranos sin agua. Y cuando él está recién convertido, dirige su mirada a Jesús. Él cree. Y la primera cosa que usted sabe es que esa denominación lo amarra a un cargo y la humedad del espíritu se ha ido de él. Llega a ser un denominacional y está muerto. No solamente bautista, también pentecostales. Yo sé que muchos de ustedes no creen eso, pero solo espere un poquito. Veremos si la Biblia lo afirma o no. 69. Correcto. Falta de humedad. Última palabra del verso 6 del capítulo 8. La falta de humedad. Y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente la ahogaron. Fíjense, ¿qué significaba eso? Él continúa y dice que algunos tan pronto como llegaron a estar, yo no voy a lanzar un golpe al aire. Lo que yo justamente pienso de los hombres cristianos de negocios y el resto de estas organizaciones pentecostales y esta gente que está edificando todas estas cosas de muchos millones de dólares, es que las riquezas del mundo han ahogado la gloria y el Espíritu de Dios. Están muriendo porque se han ahogado. El afán por las cosas del mundo los ha ahogado. Párrafo 70. Las mujeres quieren participar, cortarse su cabello, hacerse peinados, vestir pantalones cortos y lucir igual al resto del mundo. El predicador se para en el púlpito con sus amenes ensayados y tiene miedo de predicar la palabra de Dios por causa del boleto de comida. Si no pueden tener un Cadillac, ellos ni siquiera son considerados espirituales. Eso es correcto. Si no pueden vestir la mejor ropa y hacer cualquier otra cosa, son considerados unos fracasados. No son fulano de tal. Y nuestro viejo hermano Kid me dijo esta mañana que ya no lo querían porque está viejo y se quedaba estrictamente con la palabra. ¿Cuál es el problema? Ellos carecen de humedad. Eso es correcto. Y otra parte cayó en buena tierra. Y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por 1. Diciendo estas cosas, clamaba, el que tiene oídos para oír, oiga. ¡Oh, qué parábola! Cómo me gustaría predicar ahora un sermón sobre ese texto, cuando él tuvo que decir estas cosas, el capítulo 8 y el verso 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por 1. Diciendo estas cosas, clamaba. Gritaba algo, quizás como esto, cuando dijo, llevó fruto a 100 por 1. El que tenga oído para oír, oiga. En otras palabras, si su oído está en sintonía con Dios, oiga. ¿Se fija? Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué era esta parábola? Y él dijo, a vosotros he dado conocer los misterios del reino. ¿Los misterios se da cuenta de lo que él está hablando aquí? Ahora observe, ¿qué son los misterios del reino? Observe por un minuto, misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Fíjese, pero la palabra de Dios viene directamente al juicio para juzgarlos, porque ellos la vieron, ella estaba allí. Es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. La palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 71. Dice, ¿cuál es la simiente de vida? La palabra de Dios. Por tanto, para tener vida usted no puede venir a través de un credo, no puede venir a través de una denominación. Usted tiene que regresar a la palabra, la simiente de vida. Correcto, su palabra es su simiente y su espíritu es el agua. Ahora, regresemos a Juan 3:14. Búsquela de nuevo. Va usted, el espíritu es el agua. Ahora, observe Juan 3:14. Entenderemos lo que quiere decir si desea leerlo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
Ve, ahora, si Moisés levantó la serpiente de bronce por la misma causa por la que Cristo fue levantado, ¿qué significa eso? Moisés levantó la serpiente de bronce de manera para que el pueblo que estaba pereciendo pudiera tener agua para vida. Y mire, oh Dios, Jesús es la palabra de Dios. Ahora vamos a martillar eso esta tarde, ve, a probarlo. 72. Jesús es la palabra de Dios y Él fue abierto para que esa vida, la vida que está dentro de la simiente, la cual es del Espíritu, fluyera sobre la simiente de Dios y produjera la vida de la simiente. Y para que produzca alguna otra cosa, entonces tiene que haber allí otra clase de simiente. Amén, ¿entienden? Si el Espíritu de Dios viene para regar la simiente, si es la simiente lo que está regando, producirá la vida de la simiente. ¿Está claro? Produce la vida de la simiente, porque para eso ha sido dado. 73. Yo creo que la Biblia es la palabra, toda la verdad, y Jesús es la palabra manifestada. Él y su palabra son uno y lo mismo. ¿Qué fue Él? Ahora observe, Él fue esa simiente. Ahora he tenido que adoptar, perdón, a apartar algunas cosas con el propósito de entrar en ellas esta tarde. ¿Lo ve? Es difícil. Él fue esa simiente que Eva debió producir. ¿Lo capta? Él fue la simiente que Eva iba a producir. Pero ella lo cruzó al descreer la palabra de Dios. Así que Él fue esa simiente y la única vía por la que esa vida podía producir la vida era que la vida viniera a través de esa simiente y esa simiente tenía que morir para así difundir la vida. ¿No puede usted verlo? Esa es la razón por la cual el agua fue dada, para regar la simiente. Amén. 74. El Espíritu Santo que estaba en el jardín del Edén era para regar la simiente. El hombre no fue hecho para morir, él fue hecho para vivir, pero la hibridación produjo muerte. Ella produjo híbridos. Ahora, usted niega la simiente de la serpiente. Entonces le pregunto, ¿qué acerca de estos servicios fúnebres? Ella ha producido híbridos. Cada uno de nosotros somos híbridos que salimos del original. Esa es la razón por la que continuamente estamos muriendo. Pero, ¡oh Dios! Hay un germen de vida que proviene de la simiente verdadera, que Dios ha probado que fue su simiente. Dios lo resucitó a él, ¿ve? A través de esa vida que estaba viniendo sobre la simiente original, como la fue dada a Eva. Sobre su iglesia verdadera está produciendo de nuevo la vida a través del nacimiento, a través del vientre de su novia. Ve, oh, es rico y glorioso. Doy un tiempito para estudiarlo de manera que penetre. Él es esa simiente. Él es esa simiente que fue producida por la palabra de Dios. Hágase en mí conforme a tu palabra. Así está la simiente tomando la palabra. Ve. 75. Ahora, Jesús es la palabra manifestada. Él y la palabra son uno y lo mismo, y esa es la razón por la que ella fue manifestada en Él tan perfectamente. Esa es la razón por la que Dios se manifestó a sí mismo tan perfectamente en Jesús. Porque Él era la simiente palabra, el propio germen, palabra, el germen que está dentro de la simiente. Esa es la vida de la simiente. ¿Lo capta? Fíjese, Él era el germen, palabra de Dios. El germen es del espíritu, el germen es del agua. Y Jesús tuvo que ser roto allá, de manera que esa simiente dejara salir su vida para regar otra simiente que estaba viniendo. Ve usted, aún él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, ellas lo van a ver. Captarán esa palabra y permanecerán en línea con ella. Y estoy enviando el espíritu para regarla y ella producirá exactamente lo mismo. Producirá milagros, producirá el poder de Dios y no negará nada, porque es una simiente similar a la simiente. Ella no puede decir, Señor, cizaña, venga a vivir conmigo. No, Señor, no lo hará. Ciertamente no. Simplemente no se mezclará. No se puede mezclar la muerte y la vida. Usted no puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. 76. Así que, ¿ve lo que quiero decir? Es el germen que proviene de la simiente. Ese es él.
Él es la palabra de Dios perfectamente manifestada. ¿Qué era lo que estaba en él? Esa fue la manera por la que él es perfectamente el hijo del primer Adán. Él fue el hijo prometido a través de Adán para continuar la raza humana y Eva lo mezcló con la serpiente y dio a luz una generación de hijos bastardos, nacidos para muerte, sin la vida. Y Jesús vino y fue esa simiente. Él lo probó, todo lo que Adán perdió estaba en Jesús. ¿Lo ve? Eva finalmente habría traído ese niño, pero ella lo mezcló con la serpiente cuando escuchaba en busca de sabiduría, entendimiento y conocimiento. 77. Ahora espere hasta que lleguemos con eso al tema de la novia. Esa es la razón por la que creo lo que creo. Tiene que regresar a esta palabra. Esa es la razón por la que yo digo que si alguno desea discutir conmigo, hablarme respecto a esta palabra, venga. Ese es correcto. Siempre he dicho eso. Si usted piensa que el nombre de Jesucristo no es la manera correcta de bautizar, venga, hable conmigo al respecto. Si usted no cree que hay tal cosa como la simiente de la serpiente, venga a verme. Sencillamente tomemos la palabra. Si usted no cree que las mujeres deben tener el cabello largo y esa es su cubierta, venga a hablar conmigo al respecto con la palabra. Si usted no cree que el tiempo del fin está a la mano y estas cosas de lo que estoy hablando son ciertas, venga, hable conmigo al respecto. Venga hasta mí, hermano simiente. Solo venga, eso es correcto. Gloria a Dios. Párrafo 78. Usted no puede ser una simiente y estar a desacuerdo con la palabra, porque la palabra es la simiente. Si usted es la palabra, ¿cómo puede estar en desacuerdo con ella? Usted estaría en desacuerdo consigo mismo. Usted estaría derrotado su propia causa. Como alguien dijo, ¿por qué usted siempre se identifica con gente como esa? Bien, si no lo hiciera, estaría derrotado el mismo propósito por el cual fui enviado. Tiene que haber una luz. Ahora, mientras avanzamos, vamos a ir entrando en las cosas y mostrando justamente cómo se colocan en orden, tan exacta y perfectamente con la palabra. 79. Ahora, sí, Señor, esa es la razón por la que Dios pudo obrar a través de Él. ¿Y qué fue lo que Él dijo cuando estuvo aquí sobre la tierra? Yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre perfectamente. Y cualquier cosa que hizo siempre fue vindicado por las escrituras. Él dijo, escudriñad las escrituras porque ellas son las que testifican de mí. Y si yo no hago las obras que ellas dicen que yo habría, entonces yo no soy yo la simiente original. Pero si las hago, entonces ¿por qué no me creen? Es correcto. Si ni siquiera pueden creerme por la palabra, perdón, de creerme por la manera que actúo, crean la palabra que digo, crean a las obras que hago. Porque mi simiente solamente puede producir lo que yo soy. Párrafo 80, por último. La cizaña solo puede ser cizaña. Usted puede mezclarla con cualquier otra cosa. Sin embargo, aún es cizaña. Eso es correcto. Lo manifestará. Esa es la razón por la que algo doble es hipócrita. Repito, esa es la razón por la que algo doble es hipócrita. Eso es híbrido. Un hombre que afirma ser un hombre de Dios y niega la palabra es un hipócrita. Una mula que afirma ser un caballo no es un caballo. Él dice, yo soy un burro. Y no es ninguno de los dos. Usted es un hipócrita, bastardo de nacimiento. Exactamente. Eso es contundente, pero eso es lo que es. Él no dio en blanco. Él no dio en el blanco. El hombre lo ha hecho con su sabiduría. Es hasta donde él llega. Allí es en donde toda sabiduría del hombre termina, en ser de bastardo de nacimiento. Correcto. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La palabra hablada es la simiente original, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén. Mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 81. Ahora, esa es la razón por la que Dios fue tan perfectamente manifestado en Jesús, porque Él era la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios.
Esa es la razón por la que él no podía producir otra cosa sino exactamente a Dios. Y si Dios está en usted, ¿qué más puede ser usted? ¿No dijo Jesús de los profetas a quienes la palabra de Dios vino? ¿A quiénes vino la palabra de Dios? A los profetas. ¿No los llamó Jesús dioses? ¿Por qué? Dios estaba manifestado en ellos. ¿Qué fue eso? La palabra hablada manifestada, ¿ve? Eso es. Él dijo, ¿cómo pueden ustedes negarlo? Si ustedes tuvieran algo de sabiduría, entenderían. El mismo Dios los llamó dioses y dijo, ¿cómo pueden entonces decir que creen en ellos y negarme cuando yo dije que yo soy un hijo de Dios? ¿Por qué entonces ellos no vieron esto? 82. Lo mismo sucede hoy. Yo soy esa simiente que estaba supuesta a venir. Esa era la simiente de la mujer. Y a la serpiente le dijo, a ti te daré una simiente. Porque ya la serpiente la había seducido. Él dijo, pero la simiente que yo te daré herirá su cabeza. Eso traerá esa vida de nuevo a su condición original. Amén. Yo solo deseo que todos puedan ver eso. Yo he venido a conquistar y a corregir lo que Eva hizo. Y la única manera que puedo hacerlo es a través de una mujer que crea la simiente, donde una mujer no creyó la simiente. Una mujer cree la palabra donde otra no la creyó. Yo soy ese vencedor. Amén. Yo soy el que vino a dar vida por medio de mi muerte para así pagar la pena de lo que ella hizo por medio de mi vida, que les será dada para que fluya en ustedes y sean hijos e hijas de Dios. ¿Ve? En tanto que la simiente esté allí adentro. Usted la mezcla y no tendrá otra cosa excepto un hijo bastardo denominacional. Eso es todo. Cualquier cosa que niegue la palabra. Discúlpenme, hermanas. Yo simplemente tengo que decirlo de la manera como lo dice aquí, ¿ve? Y esa es la manera que es. 83. Todos los hijos de Dios deben ser lo mismo. Sí, Señor. El ser nacidos de la palabra y del Espíritu nos trae de regreso a la palabra hablada como está en Juan capítulo 3, ¿ve? Ser nacidos del agua y del Espíritu, ¿qué es lo que hace? Le trae de regreso al lugar donde usted debió haber estado en el principio. ¿Ve? Esa es la razón de la muerte de Cristo. Amén. Para traernos de regreso, ¿a dónde? A hijos de Dios. Si Eva hubiera dado a luz a ese niño, Eva finalmente lo hubiera tenido. ¿No le dijo Dios a ella, multiplíquense y llenen la tierra? Pero ella tuvo que adelantarse a eso y actuar como una prostituta. 84. Usted simplemente dice, eso es contundente, hermano Branham. Pero espere solo un poquito. Entraremos en eso un poco más tarde. ¿Ve? ¿Ve? Usted dice, no puede ser. Bien. Simplemente escudriñaremos si la palabra lo dice o no, ¿ve? Entonces está correcto. Eso no está oculto. Si lo está, está oculto para aquellos que están perdidos. Fíjese, eso es correcto, ¿ve? 85. Esto le trae de regreso a la palabra hablada. Entonces nosotros somos la palabra de Dios manifestada, ¿ve? Jesús dijo la misma cosa. El que cree en mí, esto es, quién soy yo, para lo que yo he venido, el propósito de lo que hago, que es traer de nuevo al hombre a creer la palabra de Dios y no tomar nada más con ella. Entonces, las obras que yo hago, él las hará también. Allí lo tienen. 86.
¿Por qué eso no está sucediendo hoy? Es híbrido, hijos bastardos, mezclados. Es como una mula, no sabe lo que cree. Una mula no sabe quién es su papá ni quién es su mamá. Él no tiene pedigrí, raza, linaje, árbol genealógico. No hay nada respecto a él. Es una criatura ilegítima. Esa es la manera por la que cualquier persona que afirme creer en Dios y no crea su palabra, tomará un credo denominacional y lo mezclará con la palabra. Fíjese, usted no es de Dios. Está muerto. No puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. Así que ni aún la palabra de Dios crecerá. Usted solamente está haciendo el papel de un hipócrita. Eso va para el obispo, el sacerdote, el cardenal o para quien pudiera ser. Eso es correcto. Tiene que ser la palabra o usted está muerto. Será solamente un hijo ilegítimo. Y la parte de la palabra de Dios no crecerá. Usted pudiera estar en el mismo campo en tanto que estamos entrando directamente a eso. Pero usted ciertamente no está dentro de la congregación. No crecerá. 87. Bien. Entonces notamos eso. La palabra hablada. Por tanto, nosotros somos la palabra de Dios hecha manifiesta. Para eso es que Dios quiere a su iglesia, para manifestarse a sí mismo. ¿Cómo puede Él manifestarse a sí mismo a menos que su propia simiente esté en esa persona? ¿Cómo puede usted usar sus propios pensamientos y Dios manifestarse a través de usted? ¿Cómo puede usar su propia creencia y decir, bien, mi pastor enseña, mi credo dice que esto, los días de los milagros, ¿cómo va usted a hacer eso y luego ser un hijo de Dios manifestado? ¿Cómo lo va a hacer? La muerte de Jesús no significó nada para usted. Oh, yo lo acepté como mi salvador. Usted no lo acepta. Usted dice que lo hace, pero no es así. Sus obras prueban lo que usted es. Jesús dijo la misma cosa. Si piensan que yo soy un hijo ilegítimo, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham y no necesitamos que nadie nos enseñe. Les dijo, si fueran hijos de Abraham, me conocerían. ¿Ve? Les dijo, ¿cuál de ustedes me acusa de pecado? Incredulidad. Muéstrenme una sola cosa de las que Dios prometió acerca de mí que no se haya cumplido. Señálenme una sola cosa de las que el Padre prometió que yo no haya cumplido. Pecado es incredulidad. Veamos si ustedes las producen. Eso fue una cornada profunda. Una cortada profunda, ¿ve? Ciertamente él dijo, ¿quiénes me acusan? ¿Quiénes me condenan de pecado, incredulidad? ¿Ve? Si yo no creo, entonces, ¿por qué el Padre está cumpliendo a través de mí toda palabra que él prometió? Ahora, permítanme ver dónde tienen esto en lo que ustedes hacen. 88. ¿Quién es el hijo ilegítimo entonces? Eran ellos. Hijos ilegítimos profesando ser de Dios. Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y hacen sus obras. ¿Qué clase de obras hizo el diablo? Tratar de mezclar la palabra de Dios a través de Eva. Eso es exactamente lo que estas grandes denominaciones hacen hoy. Ellos hacen las obras de su padre, el diablo. Están tratando de tomar un credo y cruzarlo con la palabra de Dios. Eso es lo que Satanás hizo en el principio, el padre, el diablo. Dios les bendiga, hermanos. Salgan de eso. Jesús así lo dijo. Hoy Dios les ha dado un rasguñito, así que deben observar y entender eso. Híbridos. Oh, Dios mío,
89, las obras que Jesús hizo. Si un hombre tiene la simiente de Dios en él, con el Espíritu de Dios regando esa simiente, las mismas obras que fueron manifestadas en Jesús, siendo él la simiente original de Dios por su muerte, usted es traído de regreso a la simiente original de Dios. Y si el mismo Espíritu que estuvo dentro de él está en usted, entonces las mismas obras serán manifestadas. ¿No cree usted eso? Correcto. Pasemos a San Juan 14:12. Usted dice: yo soy un creyente, hermano Branham. Estoy seguro que soy un creyente. Bien, veré si Jesús le llamaría a usted un creyente. Si la palabra de Dios le llama a usted un creyente. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. 90. ¿Qué es eso? La misma simiente. ¿Cómo puede usted plantar trigo aquí y luego decir, voy a obtener pepinos aquí y trigo allá? Usted no puede hacer eso. La única manera en que usted obtendrá pepinos es plantando pepinos. Si lo cruza, entonces no será un pepino, será un hipócrita. ¿Es eso correcto? Será un hipócrita, amigos. Usted tiene que decir eso. No es ninguno de los dos. No es un pepino o es que usted lo cruzó. Es un cruzamiento. Es un producto malo y está muerto en sí mismo y no puede reproducirse a sí mismo nunca más. Está muerto allí mismo. No irá más adelante. Allí terminará. Eso es todo. Pero si usted quiere un pepino, comience con un pepino. Si usted quiere una iglesia, comience con la palabra de Dios. Si desea la vida de Dios, comience con la palabra de Dios. Acepte la palabra de Dios en su plenitud, todo requisito de ella. Y si esa es la plenitud de Dios en usted, entonces la lluvia que está cayendo producirá exactamente lo que está en su jardín. ¿Ve? Entonces, ¿a dónde está llegando su lluvia tardía? Dentro de poco usted verá dónde irá. ¿No lo ve? Pasando allá con aquellas calabazas silvestres que Elías tomó y pensó que eran calabazas, o aquella escuela de profetas, esa denominación que ellos tenían, reunieron algunas calabazas silvestres y pensaron que eran guisantes. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. La palabra hablada es la simiente original predicada. Este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Continuamos, hermana Edi, por favor, en los párrafos 91 al 100. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 91. Entonces las obras que serían manifestadas en él serían las mismas, porque es la misma simiente palabra de Dios. El Hijo de Dios era su simiente ejemplo, y lo que fue su vida cuando el Espíritu se derramó sobre él después de su bautismo. Ese mismo riego del Espíritu Santo producirá la misma clase de vida, haciendo lo mismo que él hizo, si es la misma simiente. El hijo de la simiente de Dios producirá otro hijo de la simiente de Dios. Ahora, qué vergüenza, ustedes mujeres con el cabello cortado. Qué vergüenza, ustedes predicadores negando esa verdad. Dicen, todo está bien. El cabello no tiene nada que ver con eso, pero Dios dijo que sí. 92. ¿Se fija en dónde está? ¿Ve? Esa es la razón por la que yo creo la palabra. Es una simiente. Y si la lluvia cae sobre la simiente, producirá según su género. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos avivamientos? ¿Qué hacemos? Tener 1,000,000 más de en 1944, bautistas, presbiterianos, pentecostales, y sea lo que fuere.
Pero ¿dónde está esa manifestación de las obras de Jesucristo? Yo nada hago hasta que primero el Padre no me lo muestre. ¿De dónde viene esa clase de simiente? El Espíritu Santo regará y producirá esa simiente. El agua para la simiente. Para eso es exactamente el agua, para regar la simiente que ha sido plantada. Si el agua cae sobre usted y usted dice, bendito Dios, permítame decir algo, predicador. Yo soy fulano de tal y yo no creo en esa tontería. Usted es denominacional. No es más que el mismo hipócrita de siempre para comenzar. Esa es la clase de simiente que fue plantada. 93. No me malentiendan. Yo les amo, amados. Estoy procurando que ustedes capten esto, ¿ve? Yo concluiré aquí cuando termine hoy. Lo dejaré pasar, pero quiero que sepan de una vez por todas lo que es correcto y la razón por la que creo lo que creo. Yo creo que el diablo los ha engañado. Francamente, sé que lo ha hecho. De acuerdo a la palabra de Dios, y ella no puede fallar, él los ha engañado, sí, Señor. Por eso es que predico estas cosas de la manera que lo hago, porque la palabra de Dios lo dijo. Oh, dicen, bien, hermano Branham, este es un día diferente. Sin embargo, es la misma palabra. Ellos encontraron cierto trigo de los graneros del tiempo de José y lo plantaron aquí hace un par de años. ¿Vieron eso en la revista? Y produjo una cosecha de trigo. Todavía era trigo. Esa es la razón. La única cosa que necesitaba era solamente algo de agua. 94. La palabra de Dios es exactamente la misma que era cuando Dios la habló allá hace miles de años. Lo único que necesita es agua, porque no obtenemos una cosecha, porque sembramos la clase incorrecta de simiente. ¿Cuántos de todos ustedes desearían cambiar su carta de membresía? Dos veces más hijo del infierno de lo que usted era cuando comenzó. ¿Cuántos de ustedes metodistas les gustaría convertirse en bautista y ustedes bautistas les gustaría ser pentecostales? Solo traigan su membresía aquí. Oh, por amor de Dios. Tonterías. Basura del diablo. En eso no hay vida para nada. Eso es híbrido, hipócrita, muerto. Dos veces muertos y desarraigados. ¿No dijo Jesús, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada? Denominación o lo que sea, será desarraigada. Solo la palabra de Dios permanecerá. Correcto. Eso es lo que él dijo. Toda palabra de hombre es una mentira, pero la mía es la verdad. Amén. 95. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Es mejor que usted recapacite, pero usted no puede oírlo a menos que sea predestinado para oírlo. Estamos entrando a eso. No es extraño que eso caiga como agua sobre el lomo de un pato. Él está hecho para ser impermeable, no la absorbe. El arca de Noé fue construida de madera de gofer, la cual es hueca. No hay nada en ella a excepción de huecos. Todo ha sido sacado de ella. Ha crecido de esa manera, la madera más liviana que existe, más liviana que el bálsamo. Porque le hicieron así, para poder impregnarla con brea. Si hubiera sido roble, usted dice, ¿no lo hubiera hecho igual de bien el roble? No, señor. No absorbería nada, lo rechazaría. Es repelente y esta es absorbente. Y una genuina simiente de Dios es absorbente para el espíritu. Todo denominacionalismo es rechazado. Toda incredulidad queda fuera. Y cuando el Espíritu Santo entra en ese germen de vida que yace allí, produce otra simiente, exactamente igual. Otro hijo de Dios nace, amén. Otro pequeño Dios, un hijo de Dios. 96. Yo soy un Branham porque nací de Charlie y era Branham. Eso me hace un Branham porque yo soy su simiente. El combino entre ambos, juntamente con sus espermas, produjeron una simiente y eso me formó. Cuando Dios y su palabra llegan a ser uno, aleluya,
Es cuando el Espíritu de Dios riega la simiente de Dios, la palabra de Dios. Eso produce a Dios. No es el individuo, es Dios. ¿Por qué? Usted está muerto. Ya no es más usted mismo. Usted se considera a sí mismo muerto, vacío, esperando el germen simiente. Entonces, ¿qué es? No es más usted, no es el hombre, es Dios en el hombre. Es un germen simiente semejante a la palabra hablada del principio. La palabra de Dios hecha manifiesta en el hombre. Entonces, no es el hombre. Él está muerto. Él no puede ser un híbrido y un hijo al mismo tiempo. O él es un hijo de muerte o un hijo de vida. Así que si él es un hijo de muerte, entréguenselo al diablo y deje que lo aniquile. Déjeselo a Dios un minuto y permita que él liquide al diablo que está en usted. Lo echará fuera, lo dejará vacío. Luego permita que Dios plante su propia vida en usted. Entonces ya no será más usted. Es la vida de Dios, porque es la palabra de Dios que regada por el Espíritu Santo produce la misma cosa. ¿Lo ven? Me gustaría predicar sobre eso por unos minutos. Pero con 30 o 40 páginas de escrituras aquí y solamente he avanzado 3. 97. Las obras manifestadas a través de nosotros son iguales porque es la misma palabra. Ahora, si usted quiere hacer las obras de Cristo, haga la misma cosa que Él hizo. El que cree en mí hará mis obras. ¿Qué es eso? Creer que Él es el germen simiente original que viene. ¿Dónde está la simiente? Aquí. Permítame tomar estos pañuelos. El hermano Branham toma 2 pañuelos para ilustrar lo que quiere decir. Aquí está el hombre como estaba supuesto a ser. Este es el hombre que se suponía que fuera. ¿Qué sucedió? Eva lo mezcló, lo cruzó. Entonces, ¿qué logró? Lo llevó a la muerte. Todo el tiempo muriendo, muriendo. Ahora, aquí está la palabra, justamente igual. Aquí está la palabra, exactamente la misma. Ahora, ¿qué sucedió? Aquí está la palabra. Ahora, la palabra que Dios habló para multiplicar y llenar la tierra no pudo encontrar un lugar para ser plantada. Finalmente, esta palabra entró en el vientre de una virgen. Hablaremos más de los 2 vientres esta tarde. ¿Y qué sucedió? De él salió el germen de vida, el agua que proporciona al grano el riego para producirse a sí mismo. El espíritu salió de él y subió. 98. Aquí estamos. Aparecemos nosotros. ¿Qué sucedió? Lo creemos. Nosotros lo creemos. Ahora, ¿qué dijo Jesús? El que cree en mí, las obras que yo hago, la manifestación del Espíritu Santo descendiendo en la forma de una paloma viene sobre mí y ha hecho esto. No a través de un cruzamiento, sino mediante un nacimiento virginal. No por el curso natural de la vida, así como el esposo engendra un hijo en la esposa. No, eso no. No un cruce, sino un nacimiento virginal. Ahora, por medio de esto, yo estoy dando esta vida para que si usted mediante la fe acepta lo que dice el Padre, todos los profetas, toda la palabra de Dios, yo vaciaré esta vida en usted. Y usted no puede hacer otra cosa excepto producir lo mismo que yo soy. Allí lo tiene. 99. Las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y qué hizo él? Solo como el Padre le dirigía lo que él veía. San Juan 5:19. Simplemente, yo nada hago hasta que el Padre primero no me lo muestre. Él se hizo a sí mismo. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra hablada de Dios a través de una virgen produjo un cuerpo y dentro de ese cuerpo vino el agua, el espíritu, y lo lavó por el agua de la palabra. Y luego entró en él, habitó en él, y allí vino la vida de Dios manifestándose a sí mismo a través de Cristo. Dios estaba en Cristo, el ungido. 100. Cristo quiere decir el ungido, un hombre que estaba ungido y Dios habitando en él,
que era el germen con la carne. El ungido, la carne siendo ungida con el Espíritu de Dios, produjo la palabra de Dios manifestada. Y nosotros lo vimos, el unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Ve? Allí estaba él, ¿ve? Él fue la palabra de Dios manifestada y ahora él murió para pagar la de cruzamiento de usted. Dios mío, Dios mío, allí está. ¿Qué es? Para que usted pudiera morir a sí mismo al punto que ya no sea más usted. Sea lleno con su palabra, creyendo su palabra, y entonces el Espíritu Santo que estaba en él desciende para regar esa palabra y darle crecimiento, ¿ve? Y entonces, ¿qué es? Dios manifestándose, continuando la obra de su primer hijo, su unigénito, que murió por nuestra vida híbrida, para así poder reconciliarnos y regresarnos a ser hijos e hijas de Dios, para que a través de la iglesia pueda fluir la misma vida por medio de la palabra, que la palabra continúe siendo manifestada como lo fue en Cristo. Cristo fue la palabra de Dios manifestada. Y él murió, dio su vida de manera que él pudiera enviar el Espíritu. Llevó su cuerpo al cielo y envió de vuelta su Espíritu para regar, pagar el precio de la redención. Si nosotros lo creemos, eso está allí mismo. Si usted lo cree, el que cree en mí las obras que yo hago, entonces el Espíritu Santo viene sobre la misma palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Di. Continuamos. La palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 101 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. La palabra hablada es la simiente original. Párrafo 101. Ahora, usted dice entonces, ¿en qué lugar sobre la Biblia lo colocó? La Biblia dice, la Biblia tiene que estar en usted. La palabra es una simiente y mientras ella esté reposando aquí, no hará nada. Pero cuando ella viene al corazón, entonces se comienza a manifestar por el Espíritu Santo las obras de Dios. Vienen las visiones, el poder y la humildad. Deja de ser un sabelotodo. Usted llega a ser nada. Cristo viene a vida. Usted muere y Él vive. Allí está. Por cuanto Él murió, yo vivo. Cuando yo muero, Él vive otra vez. Y cuando yo muera, Él me prometió vida. Y yo morí a mí mismo para así poder tener su vida. ¿Y cómo lo hago? Tomando su palabra, su simiente, colocando su simiente aquí adentro de mediante la fe y creerla, y entonces eso produce exactamente lo que dice la Biblia. 102. Ahora, mis hermanos, investiguen por todo el país. Encontramos una gran cantidad de imitaciones. Continuemos solo un poquito más. ¿Ve? Bien, las obras manifestadas en su iglesia serían iguales a las que fueron manifestadas en Cristo. Él así lo dijo, San Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 24:35. ¿Es eso correcto? Bien. El ser predestinado como él lo fue hace que la simiente palabra se haga carne. Mejor me detengo aquí ahora. Quizás ustedes no, pero alguien afuera en la cinta pudiera no entender. 103. Predestinados. Todos los hijos e hijas de Dios son predestinados. Tendremos las escrituras después de un momento. Yo solo ese la cito. Efesios capítulo 1, verso 5. Correcto. Somos predestinados. ¿Por qué? Cristo es la simiente original y esta simiente original fue predestinada por el previo conocimiento de Dios, sabiendo que la caída vendría y lo predestinó a él para tomar nuestro lugar. ¿Lo capta? Todos los hijos e hijas de Dios son predestinados. Pero usted dice entonces, ¿condenaría él?
No, Señor, usted está aquí con libre albedrío, pero él siendo Dios el infinito, como les hablé al respecto, conocía de antemano todo lo que sería. Él conocía quiénes eran ellos. 104. Ahora, él no hizo que Eva hiciera eso. Él nunca hizo que ella lo hiciera, pero él sabía que ella lo haría. Ahora, no se extrañe que en el capítulo 12 de San Lucas, ahora, no anote eso. Lo tengo apuntado para un poco más tarde. Él dijo, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Isaías bien habló de ustedes. Isaías los conoció previamente a ustedes. Y ahí están sentados con ojos, oídos y todo lo demás. Pero ellos todavía no pueden ver. ¿Por qué? Ellos son contradictores de la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, oh, ustedes hipócritas, ustedes son hijos del diablo y sus obras hacen. Entonces me condenan. Él dijo, rechazan mi ministerio. Cuando me muestran dónde su ministerio están produciendo completamente la palabra de Dios, como él de él lo estaba, de 105. Ahora, predestinado como él fue, usted dice, ¿cómo viene esa predestinación? Cuando haya terminado, todo el que no entienda esto, quiero que levante su mano, ¿ve? 106. Dios en el principio comisionó a Adán y a Eva para que se multiplicaran y llenaran la tierra. Así fue como surgió el sexo. Esa es la razón por la que existió. Pero, ¿qué causó esa hibridación? Trajo muerte. Ahora, extraeremos a eso esta tarde en los dos vientres, ¿ve? Ahora, note. En esto Dios vio previamente y predestinó en un mundo de hijos e hijas. Él los predestinó para estar allí. El descreer la palabra de Dios causó la hibridación. Pero Dios lo ha restaurado como el principio para que usted no tuviera que ser híbrido nunca más. Usted puede regresar a la palabra original y ser un hijo de Dios justamente como se suponía que sería en el principio. ¿Ve? 107. Cristo no podía evitar ser lo que era. Él era el Hijo de Dios. Eso es. ¿Ve lo que quiero decir ahora? Fíjese si usted estaba destinado. Usted ve la palabra de Dios y la cree. ¿A causa de qué? Hay algo nuevo. ¿Ve? ¿Alguna vez usted ha escuchado acerca de la tendencia en una familia? Un hijo asumirá la personalidad de su padre o la madre, del abuelo o la abuela. Esa es la tendencia en la familia. Ustedes lo han escuchado, ¿no es así? Bien, esa es la misma cosa de la predestinación. Ustedes estaban supuestos a estar aquí por la vía correcta en el principio, pero siendo que usted viene la manera en que lo hizo, está sujeta a la caída. Pero ¿cómo está predestinado? Oye la palabra y ella lo trae de regreso para lo que estaba predestinado. Amén. Nunca la vio antes. ¿Y qué es lo que lo hace creer la palabra de Dios y darle la espalda a estas otras cosas? Es porque hay algo dentro de usted. Usted está hecho para vivir aquí para siempre. 108. Bien, la escritura para eso, predicador, aquí viene. A todos los que él antes conoció, los llamó, a todos los que ha llamado, los ha justificado, y todos los que él ha justificado, ya los ha glorificado. Romanos 8:30. ¿Cuál es el objetivo de la predicación, hermana Branham? Hay una cosecha allá afuera. La única cosa que yo hago es echar la red. Yo estoy simplemente arrojándola allá afuera y veo a dónde va. Si los repelentes, la grasa del estiércol del mundo, las denominaciones, la rechaza, yo no puedo evitarlo. Pero si hay alguno allí afuera que puede absorberla, él regresará para ser un hijo o una hija de Dios, justamente tan cierto como que el mundo existe. Amén. Porque está predestinado. 109. Esa es la razón por la que Dios pudo hacer sus obras a través de Jesús. Él era un hijo predestinado. Él fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, antes del centenar de millones, billones, trillones, millones de años, que decíamos en Génesis 1:1 hace un rato. Fue justo entonces que él fue predestinado para tomar su lugar. Amén. Esa es la razón por la que él hizo la voluntad del Padre. Él era la palabra manifestada y cada uno de los otros hijos
tendrá la misma manifestación y esos son los que fueron predestinados. 110. En toda la trayectoria desde el principio, ese pequeño grupo de cada generación se levantará en la resurrección. Y la razón por la que ellos esperan por esto, aún Pablo habló de ellos en Apocalipsis o en Hebreos capítulo 11, donde dice que ellos vagaron vestidos de pieles de oveja y de cabras y fueron pobres, angustiados y maltratados, de los cuales este mundo no era digno. Amén. No tenían nada que comer, andando de un lugar a otro, viviendo en cuevas y perseguidos, aserrados en pedazos como lo fue Isaías y muchos de los otros. Pablo está hablando de aquellos hombres a quien se refirió cuando dijo, aserrados en pedazos, a Isaías el profeta, predestinado aún antes de que el mundo comenzara. Él debió haber venido a través del vientre de Eva, pero entonces vino a través del vientre de una mujer. Su espíritu tuvo que venir aquí para ser un testigo. Así que Jesús también vino para ser un testigo de la muerte, sepultura y resurrección, que los hombres morirían, pero vivirían nuevamente por medio de él, porque él es la simiente que tenía que venir. Amén. Espero que ustedes lo vean. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura. La palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1962. Continuamos, hermana Rosaria, por favor, en los párrafos 111 al 120. Bien, hermano, continuando con el mensaje, la palabra hablada es la simiente original, párrafo 111. Correcto. Ser predestinado como él lo fue hace que la simiente palabra se encarne en usted. Iglesia. Usted dice, seguro, hermano Branham, yo creo toda palabra. Entonces, cuando usted tiene su tradición, eso no lo respalda, ¿se fija? Quédese estrictamente con esa palabra y permanezca con ella. Observe lo que sucede, diga, oh Señor, yo la creo, envía al Espíritu Santo. Entonces, observe. Luego, si Él viene para dar testimonio, entonces usted sabe que lo tiene, no por alguna sensación. Los demonios hacen eso, no por medio de algunos milagros. Los demonios hacen eso, sino por medio de su creencia constante en la palabra de Dios y la clase de vida que usted vive. Nunca negando algo, ¿correcto? Eso hace que la palabra llegue a ser carne, ¿ve? Y la misma agua, el Espíritu. 102. Ahora, espere un minuto. No puedo pasar por alto esto. Fíjese, Jesús fue la simiente de Abraham, carnalmente hablando. ¿Es eso correcto? La simiente predestinada de Abraham, y cuando el Espíritu cayó sobre él, ¿qué clase de vida produjo él? Él produjo una vida de fe. ¿Qué clase de vida? ¿Usted quiere decir que él sería un peregrino como Abraham? Allí es donde la gente está tan confundida hoy. Procuran pensar que un hombre de Dios tiene que hacer esto y seguir aquello y hacer eso. ¡Oh, misericordia! No. ¿Cómo fue Cristo la simiente de Abraham? No tanto en su cuerpo, porque Isaac, esa simiente de Isaac, finalmente cayó y murió. Cayó y produjo híbridos también. Entraremos en eso directamente, ¿ve? Sino la simiente fe de Abraham, por la cual él creyó la palabra de Dios, sin importar cuáles fueran las circunstancias. Allí lo tiene. Se sabe, siento ganas de gritar. Fíjese, observe. La simiente de fe de Abraham. ¿Qué era? No el cuerpo de Abraham, sino la fe de Abraham. ¿La fe de Abraham en qué? En la palabra de Dios. No importa lo que venga. Él llamó a toda cosa contraria a ella como si ni siquiera estuviera allí. Oh, yo no haría eso pedazos a las denominaciones. Ciertamente que lo haría. 113. Si al menos la verdad de casamiento y divorcio fuera expuesta en su luz, como está aquí en la Biblia, desintegraría toda iglesia en esta ciudad o en cualquier otra. Intente regresar a esa verdad. Ellos están errados en ambos puntos. Puedo probarlo por la palabra. En ambos están errados, ¿correcto? Si un hombre debe hacer esto o hacer aquello, o una mujer esto o aquello, yo no voy a decirlo, porque ya he causado suficiente confusión entre ellos, ¿ves?
Jesús dijo, dejadlo. Si ciego guiare a ciego, ellos harían un alboroto al respecto. No lo creerían. Si fueron nacidos para vida eterna, creerán la palabra, ¿ves? Eso es correcto. Si ellos no lo son, Dios se manifestará a sí mismo a ellos y vaya. Y lo creerán. Eso es todo. 114. Entremos en esto primero. Podemos entrar a eso más tarde en algún momento. Pero atendamos a esto primero y veamos por qué debemos creer estas cosas y cómo tenemos que creerlas. Usted debe creerlas. Si no lo hace, está perdido. Usted lo está. ¿Creer qué, hermano Branham, en usted? No, señor, no en mí. Usted me cree a mí y que yo le estoy hablando la palabra. No estoy agregando alguna cosa aquí. Simplemente les estoy diciendo lo que la Biblia dice respecto a creer esta palabra. Y lo que he hecho es procurar creer esa palabra exactamente de la manera que ella está escrita. Yo no le añado alguna cosa, ni le quito nada. Simplemente la leo exactamente en la manera como está y la creo justamente de esa manera. Y por la gracia y la ayuda del Dios Todopoderoso, Él ha confirmado y demando a cualquiera que la desmienta. Ahora, ustedes que oyen las cintas, vengan a hacerlo. Díganme si alguna vez les he dicho algo errado, algo que no haya sucedido. Díganme alguna cosa que en alguna ocasión Dios no haya confirmado y actuado exactamente de acuerdo a la manera que fue dicho. Párrafo 105. Bien, ser predestinado como Él fue hace que la palabra simiente y el mismo riego esté sobre ¿quién? ¿Es esta iglesia hoy una novia predestinada? ¿Dijo Dios que Él tendría una novia sin mancha o arruga? Entonces, ¿Él es predestinada? ¿No lo es? Bien, Cristo fue predestinado. Él fue la simiente real de Abraham. ¿Y qué hizo? Cuando el Espíritu vino sobre Cristo, Él produjo la evidencia de la palabra de Dios. Y cuando el agua, el Espíritu, cae sobre la simiente palabra, la simiente real de la fe de Abraham en la palabra de Dios, producirá la misma clase de cosecha. Dicen, yo no creo eso. Correcto, busquemos. Vamos ahora y veamos si somos nosotros la simiente de Abraham. Génesis capítulo 17. Regresemos a Génesis y busquen el capítulo 17. Estoy dejando una gran cantidad de estas afuera, pero voy a tocar algunas de ellas aquí. Porque algún crítico puede venir y decir, yo no creo eso. Así que nos ubicaremos un poco en eso de manera que él pueda impedir que lo diga. ¿Ves? Correcto. 17, 17. Comencemos en el verso 6. Y multiplicarte en mucho en gran manera la simiente de Abraham, y te pondré en gentes y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto, ahora observe, entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para ser tu Dios y a tu simiente después de ti. 116. ¿Cuál es la simiente de Abraham ahora? No su carne. Pablo decía que el judío por fuera no es judío, sino el judío internamente, ¿ves? ¿Cuál es la simiente de Abraham? Aquellos que creen la palabra de Dios completa, sin importar lo que denominación o papa o mamá o cualquier otro diga. Ellos creen la palabra de Dios completa. Dios dijo, yo estableceré mi pacto ahora mismo, predestinar. Este pacto contigo y con la simiente en cada generación después de ti, que lo creerá. Allí tiene usted la simiente de Abraham. Ahora observe que Dios dijo, yo lo estableceré con la simiente. Entonces, bien, usted dice, hermano Branham, ¿eso incluye a todos? Espere solo un minuto. Vayamos ahora al libro de los Efesios. Y comencemos en el capítulo 1, y entonces leeremos un poquito aquí y solo veremos lo que Dios tiene que decir respecto a este asunto. Ahora observe la manera como Pablo aborda esto. Ahora, todos atentos. Tenemos unos pocos minutos de ahora en adelante. Cerca de 45 minutos, algo así. Entonces despediremos para el almuerzo. Ahora usted. Pablo, un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Uno que es enviado. Pablo, un enviado de Jesucristo. ¿Es eso correcto? ¿Por la voluntad del Sanedrín? ¿Leí mal eso? ¿Lo hice? ¿Por la voluntad de los luteranos?
o de lo bien sea lo que fuere. Pablo, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos. ¿Quiénes son esos? A todos. No, Señor. Todos no pueden aceptarlas. Eso es correcto. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. 118. Aquellos que ya están allí, a esos es a los que espero estar hablando en esta congregación esta mañana. Aquellos que ya están en Cristo Jesús. Ahora, allí es donde esto está llegando. Fíjese, usted no puede hablarles esto a esos bebés de allá afuera. Ellos no pueden comer carne, tienen que tomar leche. Están raquíticos, ¿ves? Así que recuerde, ellos no pueden comer alimentos sólidos. A los fieles en Cristo Jesús, gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo, ¿correcto? Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo. Él ahora está hablando a la iglesia. Esto no se refiere a los de afuera, esto se refiere a la iglesia. Con toda bendición espiritual, en lugares celestiales, como esta mañana aquellos que aman y lo están asimilando, ¿ves? Lugares celestiales en Cristo, en lo diseñado. Según nos escogió en Él. ¿Lo escogimos nosotros a Él? Ojo, hermano Branham, discúlpeme, pero yo lo escogí. No, usted, de acuerdo a la palabra, usted no lo hizo. Jesús dijo, ustedes nunca me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Sí, cuando lo escogí Él. ¿Cuándo lo escogió Él? ¿Cuándo dijo Jesús que Él escogió a su iglesia? Antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él. ¿En el último avivamiento que tuvo el doctor fulano de tal? No, no. Usted pudiera leer eso en el credo, un libro de texto, pero no en esta Biblia, ¿ve? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuimos nosotros escogidos? ¿En el último avivamiento? ¿La noche que fuimos salvos? Vaya. Cuando no había mundo, no había estrellas, no había átomos ni moléculas. Allí fue cuando fuimos escogidos. ¿Amén? Oh, no me dejen comenzar a predicar acerca de esto ahora. Solo estoy tratando de explicar algo aquí, ¿correcto? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué fuésemos? ¿Qué? ¿Miembros? Oh, después que somos salvos solamente hacemos como usted quiera. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en... ¿Membresía o no es en amor? ¿No lo es? Eso es correcto. En amor. Me disculpan, estoy acortando ahora. No debería, ¿correcto? En amor, habiéndonos, ¿qué? ¿Predestinado? Predestinado para ser adoptados, hijos. La simiente desde el principio, ¿ves? Hijos por Jesucristo a sí mismo según el puro afecto de su voluntad. 120. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. Entonces, si venimos por un nacimiento ilegítimo a través de la corrupción de Eva, haciéndonos a todos nosotros sus hijos y sujetos a la muerte, entonces el Dios soberano ha hecho un camino para redimir a sus hijos. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y ningún hombre puede venir a mí a menos que el Padre le traiga. Oh, mi Dios. Ahora, ¿dónde está la gran cosa que usted ha hecho? Usted nunca ha hecho nada. Usted debería estar avergonzado. Dios quien ha hecho todas las cosas. Todo funciona perfectamente. Una persona vino el otro día a decirme que alguien había dicho algo malo acerca de mí y me acusó de algo que era incorrecto. Y le dije, oh, olvídelo. Él dijo, ¿cómo puede usted tomarlo de esa manera? Involucra a su familia. Yo le dije, oh, mi Dios. Estaba destinado antes de la fundación del mundo a probarme. Le dije, vaya Dios mío, seguro, así que todo está bien. Dijo, ¿cómo lo hace? Yo le respondí, si lo mirara de esa manera estaría cayendo todo el tiempo. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Mensaje, la palabra hablada es la simiente original, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 121 dice, de esa manera es con la gente hoy. Si yo acepto la verdad de la palabra de Dios, de hermano Branham, ellos me sacarán a puntapiés. Vaya, ¿qué es lo que usted está buscando aquí? Tenga cuidado aquí al final del camino.
Fíjese, un hombre que piensa de esta manera no sabe a dónde va. Él está mirando de esta manera, pero si usted mira más allá de eso, no le importará lo que está sucediendo en el presente. Usted sabe dónde está yendo. Ve, mire al lugar al cual se dirige. Manténganse alineado con la palabra. 122. Bien, nos predestinó para la adopción. ¿Cree usted que fuimos predestinados? ¿Fue Jesús predestinado? Él era el Cordero de Dios ya inmolado antes que hubiera una luz, un meteoro, una molécula, un átomo, cualquier cosa. Él era el Hijo de Dios inmolado. ¡Oh, la grandeza de Dios! Entonces estos pequeños cerebros en forma de maní salidos de aquí, de alguna pequeña incubadora artificial manufacturada, tratan de debatir eso y decir que no es correcto. Eso es una vergüenza. ¿Quiénes son ustedes? Incluso algunos de ellos dicen que no hay infierno y usted está sentado encima de una olla infernal todos los días. 8.000 millas de espesor de lava volcánica, 128.000 kilómetros debajo de usted, y entonces mira hacia arriba y desafía a Dios y a su palabra. Cuando usted desafía la palabra, desafía a Dios, seguro. ¡Oh, mi Dios! ¡Cuán grande eres tú, Señor! ¡Cuán agradecidos debiéramos estar! 123. Bien, así que los creyentes de la palabra y el espíritu deben ser uno. ¿Lo capta? Los creyentes, la palabra y el espíritu son absolutamente uno. Usted no lleva a cabo su propio pensamiento. Usted no usa su propia mente. No, ¿es eso maravilloso? Es la mente de Cristo lo que está en usted. Ve, la mente de Cristo en usted tomará la palabra exactamente como Él hizo. Porque Él era la palabra. Y si la mente de Cristo está en usted, entonces usted es la palabra. Ustedes son la palabra viviente de Dios, representantes de Él aquí en la tierra. Eso es correcto. Continuando la obra, la iglesia debería estar en esa posición. Y cuando es así, la Biblia es manifestada de nuevo como fue en el principio, en los días de los discípulos, exactamente como los días como los discípulos. La Biblia está viviendo de nuevo en usted. 124. Ahora veamos. He tratado de pasar al menos 15 páginas aquí muy rápido y precisamente odio hacer eso, pero voy a tener que pasarlas por alto, porque si no lo hago, entonces tendré que estar hasta tarde y tengo una reunión mañana, así que tengo que apresurarme. Bien, trataremos de hacerlo un poco más rápido si podemos. ¿Están ustedes creyendo? 125. Bien, y cuando es así, la Biblia es manifestada de nuevo como en los primeros días de Cristo, ¿ve? Porque usted es una simiente predestinada, justamente igual como lo fue Cristo. Y cuando la lluvia cae sobre la simiente, la vida se reproduce a sí misma. Cuando el Espíritu Santo cae sobre aquellas simientes que Jesús dijo que Él escogió, cuando antes de la fundación del mundo, entonces ellos eran una simiente predestinada. ¿Es eso correcto? Entonces estas simientes, la palabra, se trasladaron al aposento alto y la palabra yacía allí sin la vida. De repente vino un estruendo desde el cielo como cuando la lluvia comienza a caer y de hecho llenó toda la casa donde estaban asentados y las simientes comenzaron a crecer, comenzaron a manifestarse, la palabra de Dios siendo manifestada. 126, correcto. ¿Por qué nosotros los fuegos del avivamiento han terminado? Ahora tengo cerca de 10 escrituras aquí, si ustedes solo pudieran verlas, que yo debería decirlas, pero tengo que pasar por alto muchas de ellas. Yo solo quiero que usted tenga una síntesis de ello. Bien, ¿por qué entonces los fuegos del avivamiento han terminado? Voy a mencionar nombres. Yo no lo haré después de esto, a menos que Dios me diga que lo haga. Pero tengo que mencionar nombres, tengo que decir cosas que no quiero decir, pero para hacer esto, claro, usted puede ver ahora a dónde estoy llegando, la razón por la que he hecho lo que he hecho. Yo creo que esto es la palabra. Creo que Cristo tiene una iglesia y la iglesia es del campo. Llegaremos a ello en un momento. Y usted tiene que sembrar la palabra en el campo antes que el Espíritu pueda hacer alguna cosa. ¿Ve? 127. ¿Por qué entonces los fuegos del avivamiento han terminado? Ya usted no oye mucho de Billy Graham, que igual de los otros grandes evangelistas, Oral Roberts, no está encendiendo al país como solía, ni aún de mis reuniones se oye, allí están, es solo tres. ¿Cuál es el problema?
Vamos a tener una enseñanza muy profunda. Voy a tener que valerme de ella ahora. Y si esta cinta llegara a las manos de Billy Graham o Oral Roberts, quiero decirles, mis hermanos, que no los estoy subestimando, pero yo mismo me estoy incluyendo así como su hermano y compañero en el Evangelio, como podrán notar. Y pienso que después de eso tendrán un mejor entendimiento, hermanos, de por qué he hecho por lo que he hecho. Y espero hallar gracia a los ojos de Dios y ante ustedes por ser honesto y veraz al decirles la razón de por qué. 128. El mundo estaba ardiendo aquí no hace mucho con Billy Graham. Ahora usted muy rara vez ve algo de eso. Él todavía continúa, pero ¿cuál es el problema? Oral Roberts, que estaba incendiando la tierra, ahora esto está decayendo. Tommy Osborne, todos ellos son hombres buenos y piadosos. ¿Qué ha sucedido? Creyendo que Dios me llamó para un ministerio, ¿qué le ha sucedido al mío? Ahora aquí vamos a responder algunas interrogantes. ¿Qué ha sucedido? Usted dice, hermano Branham, el suyo es el más muerto de todos ellos. Eso es la verdad. Eso es correcto. De Billy Graham se oye más que del mío y de Billy Graham se logra oír más que de la de Oral. Del de Oral se oye más que en un solo día de los que se oye de mí en 6 meses. Tommy Oram, Tommy Kidd, cualquiera de aquellos hombres piadosos, de ellos es que más oye. Así que mientras los de ellos dan una vuelta, el mío queda más lejos que el de todos ellos. ¿Qué ha sucedido? Hermano Branham, usted nos estaba diciendo aquí ahora que verdaderamente cree la palabra y todo, y entonces, ¿qué ha pasado con usted? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que queremos saber. 129. Ahora quite el paraguas de su mente. Sacuda la lluvia, abra su corazón solo por un minuto y escuche. Recuerde que la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que leímos, para basar nuestro pensamiento este día, que cada simiente tendrá que producir según su género. Eso es correcto. Cada simiente tendrá que producir. Recuerde, la tierra está llena de simientes y la lluvia la hace producir según su género. Yo creo que está acercando el tiempo de la cosecha. ¿No lo cree usted? Todos ustedes están de acuerdo con eso. Estamos cerca del tiempo de la cosecha. Ahora, las simientes han sido plantadas. Eso es lo que pasa con nosotros. Las simientes han sido plantadas. ¡Oh, Dios! ¡Cómo deseo que ustedes pudieran ver lo que pasé ante mí ese momento! Las simientes han sido plantadas. Recuerde, hay un tiempo de siembra, luego un tiempo de cosecha. Ellos saben que así lo predicaron. 130 por último. Bien, ahora. Ha habido tres clases de diferentes de simientes plantadas. Una denominacional, Billy Graham, él fue el sembrador principal. Oral Roberts para la pentecostal. La simiente pentecostal ha sido plantada. Ahora estoy hablando acerca de la organización pentecostal. Y luego la palabra ha sido plantada. Ahora ustedes tendrán que entender, amigos. Yo nunca estuviera diciendo esto a menos que Dios me lo dijera. Yo quiero que ustedes capten esto bien claro. Tres simientes han sido plantadas. Esa es la razón por la que la siembra acaba de finalizar en todas partes. Las simientes deben ser plantadas antes que la lluvia caiga. ¿Es eso correcto? O dicho de otra manera, el espíritu. Ahora, usted estará en desacuerdo allí pero espero solo un minuto. ¿Ve? Las simientes deben ser plantadas y entonces la lluvia cae para regar las simientes. ¿Es eso correcto? Hay alguien aquí que entienda hebreo, que conozca palabras hebreas, bien, búsquenlo si quieren. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. La palabra hablada es la simiente original predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, 18 de marzo del año 1962. Continuación, hermana Reina, en los párrafos 131 al 140. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje: la palabra hablada es la simiente original. Párrafo 131. Ahora, estamos oyendo tanto de tantas organizaciones y de todo el mundo hablar acerca de que ya estamos en la lluvia tardía. Tonterías. No hay tal cosa. Algo está sucediendo. Puedo verlo pasar delante de mí. Ha hecho que captara al espíritu, ¿ve? Amén. Yo sé que esta es la verdad. Es así dice el Señor por la visión, ¿ve? Que va y viene. Casi no puedo ver aquí. Cada vez que miro,
La veo justo moviéndose y apartándose delante de mí de esta manera. Y he estado tratando de mirar a algunos amigos sentados aquí abajo. Miro a lo lejos y a donde quiera que miro, es igual. Está allí, ¿ve? Bien, regresemos y tratemos de nuevo. Asegúrense de que yo estoy aquí. Yo no sé exactamente lo que pasó a lo largo de esa línea. Vigile. 132. Creo que el tiempo de la cosecha está cerca. Las simientes han sido plantadas. La simiente denominacional de las iglesias tales como las evangélicas, como la bautista, presbiteriana, luterana, y las simientes pentecostales han sido plantadas en la organización pentecostal por grandes hombres como Oral Roberts, Tommy Hinn y Tommy Osborne, grandes hombres de Dios, ¿ve? Y creo que la palabra de Dios ha sido plantada sin adulteración, lejos de cualquiera de esas organizaciones. Eso es lo que pasó, ¿ve? La simiente plantada debe tener agua antes que ella pueda crecer. Debe haber agua que caiga antes que la simiente que ha sido plantada pueda crecer. Vaya usted, dice hermano Branham, ¿la ha habido? Yo sé que eso es correcto. Estoy captando su pensamiento ahora. ¿Ve usted? Usted no puede esconderlo. ¿Ve? Bien, así que sea cuidadoso de lo que esté pensando. 133. La simiente debe ser plantada y entonces debe tener agua para que crezca. Usted dice, bien, hermano Branham, voy a expresar sus pensamientos al respecto. Nosotros hemos tenido el agua. Así es, eso es correcto. Ustedes han tenido el agua. ¿Alguna vez plantó usted repollo o semillas o alguna cosa como esa? Ellos no tenían agua, sino que solamente se vertió un poquito sobre ella, ¿ve? Bien, pero ahora espere. ¿Qué tuvimos en ese tiempo de siembra? La lluvia temprana. Usted dice, hermano Branham, tonterías. Espere solo un minuto. Usted toma la palabra temprana en Joel capítulo 2, la examina y ve la palabra hebrea. Si usted quiere anotarla, Moretz, obtenga la palabra hebrea e interprete y vea lo que Moretz quiere decir. Enseñanza. Amén. La lluvia de la enseñanza ha salido. La lluvia de la enseñanza denominacional ha salido. 1,000,000 más en el 44. Bautistas, fulanos de tal, sutanos de tal, miembros de las iglesias, Oral Roberts y los otros hermanos con el gran movimiento pentecostal que ha movilizado a millones. ¿Ve? Eso es correcto. Y la simiente ha salido, la palabra, para el grupito minoritario. Amén. 134. Ahora observe. Recuerde que la palabra Moured quiere decir enseñanza, la lluvia temprana. Significa la lluvia Moured, la lluvia de la enseñanza. La lluvia de la enseñanza salió. Billy Graham ha sacudido al mundo. Los pentecostales sacudieron al mundo. Y la palabra ha sacudido al mundo. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahora? Ella está esperando por la lluvia tardía. Allí es cuando produce sus frutos. Oh, espero que lo capten. 135. Entonces, la clase de simiente que usted ha plantado en su campo será la clase de cosecha que segará. Si las denominaciones quieren más miembros, eso es lo que obtendrán. Eso es lo que ellas han obtenido. Los pentecostales desean más pentecostales. Eso es lo que ellos van a obtener. Eso es correcto. Pero la palabra producirá hijos e hijas de Dios. Eso también está viniendo. Observe, mire lo que esa gran lluvia tardía está supuesta a producir. ¿Cómo hará que corran
salten sobre los muros y serán un ejército viniendo. Solo espere un minuto. La clase de cosecha que usted obtendrá es de la clase de simiente que colocó en su campo. 136, bien. Las dos clases denominacionales se unirán para ir a Sodoma. Pero la palabra permanecerá con los elegidos, la simiente real. Amén. ¿Ve? Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Los dos ángeles, dos ministros ungidos, descendieron a Sodoma para tratar de sacar a un hombre que estaba caído. Todavía tenía una pequeña porción de Dios en él. Y a su esposa, su novia, ustedes saben lo que le pasó. Ella quedó fuera de la gracia. Y mire sus hijas y vea lo que llegaron a concebir después que salieron. Siempre fueron el pelo en el bizcocho. Ustedes saben que eso es correcto. Perdónenme esa expresión popular, pero ustedes saben, sin embargo, siempre lo fueron. Sabemos eso. Ahora, usted no puede negar la palabra de Dios, 137. Pero hubo uno que permaneció con Abraham, que dio una señal. ¿Es eso correcto? Bien. Uno que se quedó allá atrás, como fue llamado Abraham y su grupo. La simiente elegida que nunca descendió. Ellos eran peregrinos. Ellos peregrinaron de aquí para allá y de allá para acá, interdenominacionales. Pero la denominación descendió e hizo para sí una ciudad. Y Lot llegó a ser el sacerdote, el obispo o cualquier cosa que fuera. Él estaba allí, el hombre importante sentado en la ciudad, juzgando, que dice el obispo o prebístero del estado. No, nosotros no tendremos a ese tipo en nuestro medio. No, señor. Él está en desacuerdo con nuestra teología. No podemos tenerlo. Allí está el viejo Lot. Allí se sienta. Si él no porta las credenciales de nuestro grupo, de ninguna manera lo aceptaremos. ¿Quién te ha hecho juez sobre la casa de Dios? ¿Tú, híbrido? La palabra de Dios será predicada de todos modos. San Martín fue a un grupo similar a ese y esa persona ni siquiera se pondría de pie para presentar sus respetos, luego que él había roto la puerta. Dios incluso quemó su manto detrás de él, haciendo que se levantara y saludara a ese profeta de Dios que había entrado a la ciudad. ¿Ve? Eso es correcto. Su asiento se incendió donde él estaba sentado. El trono sobre el que estaba. Eso es correcto. Ustedes han leído la historia de la iglesia. Él fue allá con la verdadera palabra. Realizó milagros y señales y probó por la palabra lo que él era. Ellos tenían su propio obispado y tenían lo que querían. Eso era todo lo que deseaban. Pero Dios quizás tenía algunos hijos elegidos allí y tenía que alcanzarlos. Eso es correcto. 139. Ahora observe, ¿qué era eso? Ahora detengámonos aquí por un minuto. Lot una vez tuvo la oportunidad de elegir ser interdenominacional. ¿Es eso correcto? Él una vez tuvo la posibilidad de elegir peregrinar con Abraham, pero el amor del mundo lo ahogó. Eso es lo que sucedió hoy. Y recuerde, esos en Sodoma nunca vieron uno solo de aquellos milagros sobrenaturales. Ellos estaban cegados y la predicación de la palabra ciega los ojos del incrédulo. Eso es lo que Billy Graham y los otros han hecho. Cegar los ojos de los incrédulos allá afuera. Eso es correcto. Ahora, usted no puede negar que Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida. Y aquí está, en la Biblia, ¿ve? Será la misma cosa en la venida del Hijo del Hombre. 140. Ahora observe. Pero había uno quien era la palabra. Él era la palabra y ¿con quién permaneció él?
con el que tenía la promesa, el elegido. La palabra se quedó con el elegido. Y la palabra de Dios hoy permanecerá con los elegidos, la simiente real de Abraham por la promesa. ¿Qué clase de obras hizo? Cuando fue manifestada casi 800 años más tarde en la forma de Jesucristo, hizo las mismas obras que aquel hizo allá, que la palabra hizo en la puerta de la tienda de Abraham, sentado de espaldas a la tienda, cuando le dijo a Abraham que su nombre era Abraham, no Abraham, el que siempre había sido, el que era su nombre, sino que su nombre era Abraham, porque Dios se había encontrado con él pocos días antes y le dijo que su nombre era Abraham. Le dijo, ¿dónde está tu esposa? No Saraí, sino Sara. ¿Dónde está tu esposa Sara? Como si él no lo supiera. Él respondió, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, yo voy a visitarte. Yo, pronombre personal, voy a visitarte de acuerdo al tiempo de la vida y tú vas a tener ese bebé por el que has esperado. La lluvia tardía está a punto de caer. Tú has mantenido esa simiente allí dentro lo suficiente hasta hoy, creyendo y estás esperando un hijo que vendrá y él está viniendo. Amén. Esa es la iglesia verdadera hoy, ¿ve? Esa simiente elegida, tú has estado esperando por él y yo voy a enviártelo. ¿Quién dijo eso? La palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. La palabra hablada es la simiente original. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1962. Concluimos y vamos a orar. Muchas gracias, Padre Eterno, por este glorioso tiempo. Glorioso y maravilloso día que tú nos has enviado a vivir a existencia, Señor, en este espacio llamado tiempo. La palabra hablada siendo la simiente original, oh Padre amado, cómo tú lograste, Señor, a través de tus palabras, dar el conocimiento a todo el mundo a través de un mensajero, profeta gentil, Señor, que estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú enviaste, lo abriste para pequeñitos que quieren aprender, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio, Señor. Como soldados de la patria celestial nos encontramos firmes todos los días, alimentándonos, porque esa batalla jamás peleada se está dando ahora mismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay un día más, regresaremos, Señor, para este glorioso compañerismo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo.